Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todos? Uy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo Una nueva estás? sesión 72, me parece. Ahora sé los números que 72. estamos. Casi 100. Casi 100. Casi 100, entramos Casi en el. 102, esa es la vez. ¡Oh! Estamos cada vez más cerca del 120 también. También, ¿Quién lo sí. diría? Del 200. Qué genial. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? Mira, no acomodé las cámaras, León. Ustedes charlen mientras yo acomodo las cámaras. ¡Ay, estoy Ahora soy Chris! Bachi. Oh, yo solo soy yo. Depresión. Sí, soy Bachi. Yo soy Chris. Ahora soy Bachi. Ustedes no saben, pero Hola, pues. Bachi usa Tuve la la cámara como oportunidad un de. giroscopio para Soy Bachi. que capte bien. ¿Cómo? No. Me dijo una maldad y la voy a escuchar cuando vea el diferido. Mirá vos, mirá vos. Te queremos, hizo lo mejor. Pues nos escucha en Vamos. vivo, sí. Ah. Están de Eso quiere decir pues. que Paul no fue a clases. Sí. Ah. Y se está riendo, así que capaz que es verdad, ¿eh? Bueno, pues no importa, hay días y días. Soy capaz que está lindo para quedarse en casa. O tal vez hacía mucho frío, Capaz claro, que había eso paro. quiere. Acá está también, posta. Bueno, No confirmaré ni idea de nada. No sea mucho estamos entre panas, acá nadie vaya a avisarle al incrédulo. profesor. Gurises. Profesor de Puel. Vamos a. Bueno, los anuncios. Hoy son Ah, poquitos. dale. Gracias a todas las personas que nos acompañaron ayer en la sesión 5 de Expedición Helada. Estuvo re buena la sesión. Pasó de todo. Estamos muy sorprendidos con lo que está entregando Adria. Y también agradecer a todas las personas que pasaron por el taller, que estuvo re interesante. Estábamos buscando algo especial para el juego y lo encontramos. Y empezamos a trabajar con los autos. Yo me veo obligado siempre a decir que no sé manejar y no sé nada de autos. Y estoy haciendo un juego de Mad Max, así que está todo bien. A ver si era. Va a estar buenísimo. Y pronto van a estar diferidos por nuestro canal de YouTube. Nuestros Patreons tienen acceso anticipado. Eso ya los tienen. Bachi habla sola, no sé si se dieron cuenta. Estaba intentando ver cuál era el comando de expedición helada porque me había olvidado. Ahí está. Trabajé con ella durante años y a veces era, ¿qué me dijiste, Bachi? No, estaba hablando sola. Ah, bueno, estuve con amigos. ¿Bachi? No, no, seguí hablando sola. Ok. Ahí va. Momento, Bachi. Mañana van a poder disfrutar del último one shot que jugamos con la gente de Reroll por el especial Happy Hour de one Sí. shots, que esperamos que hayan disfrutado un montón porque nosotros la pasamos súper, súper bien en lo que fue todo este evento de 2 meses y que hayan tenido la oportunidad de encontrar más gente copada que esté haciendo cosas lindas por el rolito. Así que nada, vayan a darles cariño a todas las personas que pasaron por acá a jugar y que pueden encontrar en nuestro YouTube. Ya saben que está por allí. Si estás viendo esto en YouTube, como seguramente estés viendo, tenemos una lista que dice One Shots, una lista de reproducción, y puedes encontrarlos por allí. Así que nada. Estamos a nada del estreno del one shot que jugamos el viernes pasado. Por si te lo perdiste, que fue un cae de risa. Es que, a ver. ¿Qué más? Ah, Julio, vamos a estar a full. Viene extra cargado de cosas de la taberna y no podemos adelantar mucho, pero podemos adelantar que vamos a estar confirmando nuestra presencia en una serie de eventos importantes en la región. Misterios misteriosos. También vuelve el Jardín de los Presentes, que hace uf, mucho que no jugamos. Lo que va a ser volver en personaje con eso. Ah, pero bueno, también arrancamos con los preparativos para la aventura de Avatar y vamos prendiendo el horno para la sección de cocina del canal. Pero bueno, ya con más tiempo vamos a ir contando de más detalles sobre todo esto. Tenemos muchos planes, muchos. Basta de planes. Se vienen cositas, como dicen. Tenemos que Estamos calmarnos. locos. Vamos a calmarnos. Sí. Me Por descuerdo. eso, gente, descansamos en enero. Por eso, claro, uno toma un mes de vacaciones todos los años. Un mes.
Sí, que son en realidad 2 semanas porque la aprovechamos para grabar también. Sí, mal. ¿Para qué queremos mentirnos? Bueno, el último, para no seguir perdiendo tiempo. Tengo ganas de rolear, machín. No queremos dejar de mencionar, esto lo creí yo, la puta madre, la participación de la taberna de rol con embajadores de D&D en Latinoamérica. Bueno, ya lo saben igual. Hay muchas cosas que no estamos contando, pero la idea es que se arme algo lindo entre los embajadores latinos que quedaron, porque el principal objetivo siempre es difundir más el rolito, que se conozca más en la religión. Hay muchos países en los que es como fuerte y queremos que sea así para todo. Y algo lindo que igual hay, a ver si Chris lo mandó. Chris, muy bien. ¡No, fue Adria! Chris, me defraudaste, el mandador serial de comando. Gracias, Adria, me ganó a mí también, por mandar. Sí. Creo que eres Chris. Y encima lo dice ahí. Ese link que tienen ahí en el chat, es un grupo, el grupo oficial de D&D en que se pueden sumar, que hay un montón de mesas, se responden dudas y preguntas casi en vivo, porque creo que tiene un montón de moderadores, hay memes, seguramente se hablen charlas y debates. Así que aprovechen, vayan y súmense si están interesados, si es la primera vez que jugaron D&D, o si les interesa, o si jugaron otras versiones, si quieren ir a pelear y decir, ah, esta es la mejor. Vayan. Todo con amor. No sigan los consejos de Bachi. No vayan a pelear diciendo. Bachi me dijo que venga a pelear. Bachi me dijo. Se despierta y elige la violencia todos los días, claramente. Hey, gracias, Agus. Un besito. Hola, Javi. Bueno, dentro de poco vuelve el jardín. Ahí está Agus presente. Sí. Siempre. En nuestros corazones. Ahora sí. Vamos a la hermosa intro que nos hizo Bachi. Sí. Rápidamente. Ahora. ¿Qué? Ahora sí, estamos en vivo. Yo no dije nada. Bien. Generalmente, antes de empezar, el grupo se encarga de decir la escena del capítulo anterior, pero hay una cosita más que estoy haciendo Bachi. Dale. Sí, para mencionar cosas malvadas. No, mentira, no es malvado. Es raro porque estoy con todo caído. Bueno, mitad caen. Dejamos preguntas en Instagram. Porque hoy Jair tiene que tomar una decisión muy importante. Esto es un adelanto de resumen de la sesión pasada. ¿Qué nombre le pondrá a ese pobre bebé dragón tortuga desnombrado? Y la gente estuvo respondiendo. Y me gustó mucho lo que estuvo respondiendo la gente. Porque hay un par de... ¿Cómo las miro? No, acá no. Allá. No, me digas que se me fueron todas porque me muero. Creo que tenés que ir a la publicación misma. No, acá. Sí. Yeah, exacto. Ahora tenés que entrar a tu perfil y desde ahí ves la publicación subida. Antes era en cualquier lado. No, porque lo intenté y no me dejó, así que entré a uno de los comentarios que había visto por ahí. Y voy a compartirle a la gente un par de los nombres que estoy viendo. ¿Qué dijeron? Nuestro querido amigo Magnus dijo Doni. ¡Ey, está bien, Doni! Pero la siguiente, que es la reina de los lagartos, tiró Picaporte.
¿Por qué? ¿Por qué no? Hay un Spanky de Caballero 782. Esto no lo puedo pronunciar. Perdón, Matías Córdoba. Cason Treloc, el inmortal. Ey. Okay. Andrés Velázquez. Muy bien, Matín, me puso guacho, que significa animal huérfano y también amigable con un cierto. Sí. Guacho, yo acá hay un clásico. Es Shelong. Shelong es fantástico. Puel, estamos por leer un par de los tuyos. Puel, ¿cuántos tiraste? Puel, ¿tiraste? Puel, ¿cuántos tiraste? Casi como Lu. Casi. ¿Por qué estaba participando Luciana? Y Lemon Lesh, que es Lonely Shell, al revés. Ey, ey. Va a despertar a Cthulhu en cualquier momento. Sí. Pedacito de nube. Y lo hice en peda. Why not? Acá Cande tiró uno que se llama Franklin. Por la tortuga Franklin, tortuga. No sé si lo conocen. Ey, Tormenta lo habíamos dicho. Otro de Puel, nube también. A ver. Bueno, acá hay uno que sí es medio tuliano. Abutrot Nogar. Y ese también es de Puel. Uno de los amigos del culto, Steve. Es sencillo el pie, ¿por qué no, tío? Krosnik tiró Duraznin, hay un Roberto. Claro, ¿por qué está re duro? Le tiraron el culto. Bueno, y acá vienen los de Mu. ¿Qué son? Mordiscon, Topetón, Draki. Yo para quiero compartir mi favorito porque es genial. Ah, hay un lechuga o drácuga. Comodoro Jack sin pantalones de Lu. Dragarto. Droberto. Tortuguela es mi favorito. Tortugardo es el mejor. Tortugardo. Ay, así que. Gracias, gente, a todos los que se sumaron a intentar darle ayuda a Chris para que le ponga un nombre al bebé tortuga. Para que después le diga por favor, sí. Me pasó Sole Machado, que le mando un beso enorme. Me puso María, por María Carey. Esto es fantástico. Después, Chelo, porque si es tortuga marina, es de la familia Chelonidae. Estos son científicos que me escriben. Fancy. Super. Es tortuga marina, seguro. Porque es un nombre cool y Criptodiria es el suborden que incluye a las tortugas. Listo. Perfecto. Son nombres muy, muy cool. No sé todavía que. ¡Ey! Gracias, Johnny, por la suerte. ¡Ay! No, fue Notita que se la regaló a Johnny. Nota. Gracias, Nota, como siempre. Y bueno, hay un montón de nombres en la vuelta. Quiero que ustedes me ayuden a elegir. Ah, Cris, en YouTube, no sé, fíjate, pero en YouTube también hubo encuesta y salió. Hubo una encuesta que estaba Miguelito, Cazuela, Bola de Nieve, Molestia y Cthulhu, y ganó Cthulhu, seguido por Cazuela. Seguido de Cazuela. Nada, los que más me gustaron fueron... Decisiones. Duraznito, me encantó mucho. Duraznito me pareció una locura. Y sigue la línea, ¿no? Albóndiga, Sandía, Duraznito... También es Ponchito de lo que yo propuse. ¿Cuál dijiste vos? Ponchito. Ponchito está muy bueno, pero nada le gana a Tortugardo. Tortuguela, si es nena. Ay. Claro, ni siquiera saben esa parte. Bueno, ya lo vamos a decidir. Ay, puede dale. Ser que yo esté real los gritos a la turda, sí, perdón. Entonces, vamos a las escenas del capítulo anterior, así empezamos a jugar. La sesión anterior no fue muy extensa, fue una sesión creo en comparación de relax a lo que había sucedido antes. Así que dale, Lu, cuando quieras. ¿Por qué yo? Por el meme de hoy. No sé si vieron el meme del canal de en Discord. Oh, para, hay un meme. Ahora se los paso. Nadie hizo un meme. Yo le doy los regalos de la imagen PNG y él me lo devuelve así. Seguro se lo pidió encima. En memes. Ahí lo pasé por WhatsApp. La semana pasada, Kaiden y Jagger se despertaron y eligieron la violencia.
Con Baggins en el medio diciendo no peleen. Fue el funeral de Sonrisas, que fue bastante duro. Y hubo mucha tensión entre la maga y el paladín. Que es como, oh my gosh. Baggins estaba contento de no ligarla nomás. Como al fin no hice una macana yo. Creo que es la primera. la primera disputa que no es por alguna macana que me mandé. Pero bueno. Pero igual las de Baggins, viste que son. No hay discusión en las de Baggins, generalmente es Baggins. Todo lo que sucedió fue culpa de él, digamos. Que se rompa el barco, por ejemplo. No fue una sola vez. Sí, fue más que suficiente. Morimos. Sin todos. Así que no, ustedes, yo estoy tomando un mate. Bueno, se pelearon, dale. Y como que después pasó un mes, porque decidimos tirar a Sonrisas al mar, o sea, darle un funeral digno. Sí, sonaba raro. Sí, al mar. Adiós, adiós, Sonrisas, que la puerta está con mal. No, pobre Sonrisas. De hecho, le hicimos un funeral digno, ya iba a decir de nuevo, tirar al mar, porque estábamos muy cerca de Denny, su isla, y no queríamos que nada reviva en un zombie, y esperamos un poco más alejarnos. Y ahí pasó un mes. Uf, un mes. Y había arrancado Baggins el mes, así que... Baggins arrancó arreglando el nube solitaria, poniéndolo en condiciones dentro de lo posible, y agregándole rampitas para que Manrel pueda trasladarse y no quede atrapado en caso de ataques. Pobre Manrel. Estaba recontento haciendo ¡wii! ¡Wii! Aparecía por todos lados Manrel, sí. Sí, sí. Después, Kaiden habló con Albóndiga, habló con Edur y habló con Freely. A Freely le pidió información, porque Freely muchas cosas no se le puede pedir. Bueno, un día quería saber si estaba todo bien, y él le dijo que sí, porque ya había notado distinto. Y era porque le llama la atención la mente del bebé dragón tortuga. Me pareció súper tierno eso, y como que le gusta estar ahí, en contacto mental, para ver qué onda, cómo ve el mundo. Así que después de eso, Kaiden se quedó tranquila. Y hubo una escena muy emotiva con Edur ahí, porque Edur le pidió a Kaiden, ahora que sabe hacer magia, siente que puede que le enseñe un hechizo para él poder cambiar su ser, su apariencia. Como él se percibe de manera interna, quiere expresarlo de manera externa, y la agarró como medio hacia Kaiden, pero bueno, intentó explicar un poco de cómo es la magia. Y ella le iba a tirar el hechizo, pero antes de hacerlo decidió que usar Suspensión Arcana, que es una habilidad de Cronomante, para que pueda hacerlo él, y que de paso que practique, sienta que tenga control sobre lo que es, que bueno, básicamente lo que quiere Dur. Y eso fue muy lindo, y como que cambió un poco, porque, Baggins también lo estaba ayudando a hacer una armadura. Porque Dur tuvo charlas muy intensas con Baggins, y Baggins le dijo, ok, estás preocupado porque nos muramos todos, te voy a hacer una armadura. y más o menos ese fue el mes de Kaiden. Perdón, quiero agregar, ese detalle de que Kaiden le dio el hechizo a Dur para que él lo lance, en vez de que esté en responsabilidad de Kaiden, me pareció brillante. Claro que me olvidé exactamente que tenés esa habilidad. Y eso ayuda a mi sorpresa. Pero me pareció buenísimo. Y Jagger, por su lado, lo primero que hizo fue disculparse con Kaiden. Calmar las aguas. Bajar un cambio.
Porque toda la situación se ha puesto muy tensa luego de la situación que habían tenido. Las emociones estaban muy a flor de piel. Toda la tripulación estaba como muy, bueno, muy dolida, primero que nada, por la muerte de Sonrisas. Pero todos estos acontecimientos, unos detrás del otro, nos están afectando a un nivel emocional, a un nivel físico, y se está notando. Y por otro lado, Jagger utilizó el espejo de demonios de Manrel en su habitación para llamar a su casa. Hizo una llamada a su casa, lo atendió su mamá y le dijo: "Mamá, sos abuela". Revolución total, las hermanas de Jagger se agolparon contra el espejo de la casa de Jagger. Tuvimos la suerte de poder conocer, aparte de la familia, ya hemos conocido a la mamá de Jagger, Minerva, que es una hechicera muy comprometida con Bacristán. Y por otro lado, tuvimos la oportunidad de conocer a sus hermanas, sus tres hermanas, de los cuatro hermanos que tiene. Así que bueno, fue toda una experiencia. Luego, al enterarse de que era un dragón tortuga y no mi propia descendencia, lo que la hacía abuela, se tranquilizó un poco por ese hecho. Pero bien, me preguntó el nombre y le dije que aún no lo sabía. Y bueno, y ella fue la que me dijo: "Bueno, maestro, ponele un nombre, porque todas las cosas tienen que tener un nombre". Y estuve entrenando y estuve haciendo alguna cosita más, pero básicamente eso. Tenemos una gran preocupación, y es que, vislumbrando las luces en el horizonte del monasterio, mientras todos mirábamos con esa típica escena donde todos ven desde el barco Perdón, la voy a ciudad interrumpir y decir, tenemos viejo, y es como. Viene Jagger. A ver, a lo que voy es, estábamos viendo y de repente llegó una preocupación. Che, teníamos un enano encerrado abajo. Pasó un mes, no sabemos qué pasó. Y está un problema, porque el que le daba de comer y se estaba ocupando de él era Sonrisas. Ahora lo vamos a averiguar. Y todos nos olvidamos qué pasó. Así que País no fue el que lo secuestró, así que vamos a empezar entonces. vamos a empezar. Han llegado al puerto. Va. Han llegado ahí cerca del monasterio en el Mares del Norte. Finalmente habían dado con. El enano, bueno, todavía no lo vamos a discutir. Pero ahí están, el monasterio. Sven y su tripulación le habían dicho que ellos iban a estar acá abajo, negociando, pero que el astillero estaba evidentemente ahí arriba. Pero la sesión no iba a empezar todavía en el mar. Con Manrel. Antes de que el barco cambie el rumbo, Rey llama a toda la tripulación a descubierto. Se reúnen alrededor de Manrel. Ustedes tres, Edur, Arliana y además. Un ratito Manrel agarra. Vines. Creo que no te agradecí lo suficiente por todo lo que hiciste. Estuve pensando mucho, mucho. Y lo cierto es que no me podría mover si no fuera por la silla, por las rampas. Tengo la red. Tira la red acá arriba de Kayan. La red termina. Perdón. Así que. Yo sé que vos estás interesado en estos libros de máquinas. Me adelanté
y hablé con alguien de la universidad y te están esperando. Pero, no tengo que ir solo, ¿no? No dijeron nada. ¿Querés solo? ¡No! ¿Alguien quiere ir con Vice? ¿Por qué no? Y porque las últimas veces que me encontré con gente que también sabe hacer las mismas cosas que sé hacer yo, no me fue muy bien que digamos. Tengo miedo. Sí. Quisieras, Baggins, puedo acompañarte. Fui a la universidad durante algunos años en Manarún y tengo mi carnet de universitario por ahí. Meto la mano en la bolsa tratando de arañar. Ay, ¿qué te enseñaron ahí? Básicamente a ser un militar. Ah, pensé que ya habías aprendido las cosas de los Grongs. No. Eso vino del libro. ¿Y el libro de dónde vino? De mi casa. Ok. Bueno. Hasta donde yo planeé, creo que deberíamos dejar el barco en el astillero. Edur y yo nos vamos a quedar ahí asegurándonos de que se arregle. Y Vines va a ir a estudiar los libros. No sé cuánto tiempo tenemos. No sé qué otras cosas tenemos que hacer acá. Kaiden lo mira a Edur como... Él hace como... Edur tampoco sabía. No, okay. Edur no sabía. Tampoco. De hecho, a Edur me lo tengo que llevar. Hay un par de cosas que tenemos que hacer, así que... No, para poder quedarse. Bueno, está bien. Y Adrián y yo nos vamos a quedar en el astillero. Y Adrián dice... No, me bajó. Hablando de eso... Y queda en la mira vidriana. ¿Qué vas a hacer vos? Ahí la ven a Darliana, tiene una bolsa con sus pocas pertenencias. Se la está cargando al hombro. Es la casa de mis padres. ¿Qué? ¡Te tiro inside! Tira eso. Eso fue Jagger, ¿eh? Te tiras uno de la verdad ahí. ¡Ok, 23! Más allá de que está manteniendo su actitud distante y agresiva, es algo que vos ya conocés de ella, pero también tu interacción con Albóndiga constante te ayuda a reconocer diferentes detalles de la gente que está en una misma expresión. No estás mintiendo. Perdona, no entendía para dónde iba. No, sí. O sea, vos podés quedarte viendo una estatua a esta altura, ¿no? Te podés quedar viendo una estatua y entender, digamos, cuál es la intención de la estatua. Sí, claro, bueno. Porque como que alguien se queda hablando por la noche con Albóndiga, que Albóndiga no le responde y no cambia la expresión. Pero la conversación es fluida. Es unilateral. Claro. Ok. No estás mintiendo, para nada. En absoluto. Está diciendo la verdad. Y lo que sí, está un poco avergonzada. Como... Kaiden, mira a los demás. A mí me parece excelente, pero que están en... ¿En el monasterio viven? ¿En esta ciudad? Viven por acá. Ok. Y caen en la mira así como sospechoso. ¡Y mira a los demás como! ¡No le van a decir nada! Me alegro un montón. Y de hecho me alegro que te reúnas con tus padres. Es una linda experiencia. Por otro lado, además de acompañar a Baggins, tengo dos problemas de los que ocuparme. El primero, mientras el barco esté en el astillero, necesitamos un lugar para que nuestro hijo pueda vivir. Tu hija. Así que tengo que averiguar qué hacer con un dragón tortuga bebé mientras el barco esté en el astillero. ¿Contactos tiene Bacristan por acá? Sí,
¿No? Y de hecho mi madre dijo antes que iba a tratar de ayudarme. Así que voy a bajar al puerto, ver si alguien me espera, ver si hay algo que... O ir a la casa regular a donde la gente de Bacristán suele ir. Y luego de ello, tengo además que encontrar un señor Firbol que va a enseñarme a hablar el lenguaje de los dioses y que no solamente sean susurros sin sentidos en mi mente. Había dicho Orafina que estaba en la universidad, en el monasterio. Su nombre era Romaris. ¿Ves? Bueno, dice Marra. Entonces me voy a quedar yo dioses. Solo en el astillero, asegurándome de que el barco esté bien. ¿No crees hacer algo? ¿Salir con el resto? ¿Y el barco? ¿Se van a ocupar de él? No sé. No sé qué tan seguro sea este astillero. Yo no tengo ni idea. Quizás es una idiotez lo que estoy diciendo, pero... ¿Podés salir un poco? Voy a dar unas vueltas por ahí. Lo que... deberíamos de asegurarnos una taberna donde dormir. Yo iba a decir sacar el oro del barco y que no quede todo acá, pero bueno. El oro está cargado la mayoría en mi bolsa. Y algo está en la habitación de Manrel. Ok. Todas las barras de platino están con Manrel en un cofre. Sí, ese cofrecito deberíamos agarrar. Bien. Y todas las monedas de los enanos están en la bolsa. Que la bolsa está prácticamente hasta el tope ya en este punto, ¿no? Ya te pesa un poquito. Necesitamos hacer algo con ese oro. Hay que gastar esta plata. Te está quemando el bolsillo. O hay que hacer lingotes y guardarlos en un banco. No sé. Pero pero necesitamos hacer algo porque yo no la puedo cargar todo el tiempo. Bueno. Voy a agarrar el cofre y ese manrel. Pongo abajo de mí. Además hay que pagar el astillero. De tu Podríamos ir contigo, Manrel. Luego de pagar el astillero, que salimos de guardias de seguridad, vamos a una taberna, encontramos un lugar donde quedarnos. Y luego... Hablando de encontrar un lugar donde quedarnos, cae en busca entre los presentes a Freely. Ajá. ¿Alguien quiere ir a buscar a... la señora desaparecida? Ay, automáticamente mira a Jagger. Todos miran a Jagger porque nadie quiere. Todos miran a Jagger. Okay. Bien. Y le digo que venga entonces. Y doy media vuelta y bajo hacia la cubierta, gritando Freely. Súper desganado. Va bajando Jagger. Abajo no la encontrás. Seguís en el barco. Y eventualmente la encontrás. Abajo del todo. Lado de la cárcel. Tirando una manzana. Las barras de la enana. Que come desesperado. Y ahora lo ves. Está extremadamente flaco. Muy, muy. Hablando con Freely en susurros. Te mira. Me había olvidado que estaba esa persona ahí. Bien, Freely. Vos sos el escudo de Bacristán, ¿no? Te necesitamos encubierta, Freely. ¿Vos estudiaste en Manarrón, puede ser? Estaba contando al enano recién. Porque me preguntó: ¿quién es ese tipo que me secuestró? ¿De dónde es? Digo, es amigo tuyo, debe serlo. De hecho, yo no lo secuestré. ¿Defendían los enanos? ¿Qué quiere Manred? Sube. Uf. El enano te mira. El enano te mira. A pesar, digamos, de la desnutrición que tiene y el estado en el que está, hay un profundo odio gestándose detrás de su mirada. Esto va a durar milenios. Esto va a ser material de leyenda. Si es que le puede contar a alguien, ¿no? Siempre está esa opción. Lo miro. Vuelvo en unos minutos. No me odies. Esta vez, no me olvido. Se come la manzana entera. Antes de que te vayas, se come el corazón de la manzana. Corro a la cocina
corro a la cocina y agarro una hogaza de pan grande y un jarro con agua y le llevo. Y se lo paso a través de los barrotes. Y mira, también meto la mano dentro de la bolsa y saco un peine de madera y se lo paso. Mira todo lo que le tiraste. Para. No se lo tiré, se lo pasé. Se lo pasaste, perdón. Se para ahí enfrente tuyo. Y lo mea. Ok. Sin dejar de mirarte. Sin romper contacto visual. Ok. Y el tipo no toma líquido hace un mes. Mientras tanto, arriba, Trilly viene. Lo primero que hace cuando se asoma por la cubierta, mira a la costa y... ¿Qué? ¿Dónde está Jagger? Estoy hablando con el ano, al parecer se conocen. No que yo recuerde. El ano no se va a olvidar. Bueno, Freely. Vamos a dejar nosotros el barco. Bueno, el astillero. Oh, claro. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Bien, voy a bajarme del barco. Uh-huh. Tengo cosas que hacer. ¿Vas a seguir tu camino o...? No. Vamos a ir a las colonias. Ajá, o sea que... Kaiden mira todos los presentes, ¿no? Buscando un poco de acompañamiento. Desenvaina un poquito la espada, y te, como preguntándote. ¡Perfecto! Acá llego yo, ¿eh? Veo la situación tensa. Bien, si tu plan es volver, yo voy a sugerirle y que toda la tripulación decida. Que hagas algo al respecto de que pensás volver, más que comerte nuestras provisiones y leer libros. ¿Parece justo? Uh-huh. Voy a aportar mi cuota de esfuerzo. Cuota de esfuerzo. Cuota de esfuerzo. Así es. Ajá. ¿Quieren saber qué estuve haciendo hasta este momento? Estuve alimentando y manteniendo a la persona que quedaron en... ¡Mira vos! ¡Wow! Siempre que te buscaba estabas leyendo en tu cama un libro. ¿Tenemos una prisión? Y tenemos a alguien en ella. Esa es la peor parte, ¿sabes? De hecho... Me preguntaba, ¿ustedes van a dejar el barco en el astillero con el enano ahí adentro? Esa no era mi idea, pero... Kaiden, mira a Jagger. Necesitamos hablar, Kaiden, acerca de un par de cosas, porque las consecuencias de habernos olvidado de que tenemos... A verte. Un enano ahí dentro. A verte. No. Esas conjugaciones verbales raras, Jagger, ¿qué haces? No son raras. Yo también me olvidé de ese manual. Saben que habla siempre en plural. Sí, ¿viste? Yo también lo noté. Somos un equipo. No. Problemas. Ah, sí. Cuando hay errores somos un equipo. Somos un equipo, dice Arena, seguro. Quiero, andá, quiero matá terminar ese enano, primero. Vamos. Quiero terminar primero con lo de Freely. Creo que fue súper útil e inteligente lo que hiciste en la isla del pacto. Y creo que nos vendría bien ese tipo de actitud de líder que de vez en cuando te gusta sacar. Y contactos o capacidad diplomática para conseguir las provisiones. Y bueno, en todas las provisiones que necesitamos, armas, víveres y ese tipo de cosas. Bien, entiendo. Sé cómo hacer esto. Lo sé. ¿Puedo encargarme de administrar el arreglo del barco? Siempre y uh-huh. cuando sepa el presupuesto. ¿Cuánto dinero contamos? Eso no es un problema, creo. Bueno, denme un presupuesto y los papeles del barco. Imagino que están todos en el barco y lo mira Manrel. Lo mira Vines. ¿Tienen papeles?
Los únicos papeles que tenía este barco son los que dio ella. Sí, que ya no sirven. Por bueno. Entonces vamos a necesitar papeles también. Porque no somos piratas, ¿no? Papeles. Entonces necesitaríamos algo que nos presente ante el puerto de este lugar. Es un permiso similar al que una vez intentaron adquirir de mí. ¿Sabes cómo hacerlo? Sé cómo conseguirlo. No es caro para nada y se puede hacer en el astillero. Yo me puedo encargar. Genial. Y si les parece, esta puede ser mi función dentro del barco cada vez que toquemos puerto. Me alegra. Nos mira todo. Edur. Con la espada en la mano. Esa era la duda que tenía. Ahora vamos a la nano Jagger. Pero después creo que ustedes dos, los super expertos en estrategia, ejércitos y ser líderes, habían dicho que querían conseguir adelanta. Información. Kaiden mira a Viverliana y a Jagger. No lo miramos entre él. Sí. Después de hablar con mis padres, voy a cargarme eso. Tengo algunos contactos todavía en el Puerto Sur. Así que voy a estar atenta. Imagino que nos vamos a quedar unos días acá porque estamos todos haciendo cosas, ¿no? Es un montón de tiempo. De hecho, sí. ¿Cuánto calculás, Vines, que llevará quizás? Depende de qué tan bueno sea el astillero. El barco necesita bastantes cosas. Bueno. Bien. Supongo que una semana menos, con suerte. ¿Otra más? No creo, espero que no tanto. Mi gran consulta es, ¿vamos a anexar la caparazón de la tortuga a nube solitaria como refuerzo? Sí. Really, lo miraba, ¿tenés los planos de eso? Sí. Bueno, dámelos. Meses que estoy trabajando en esto. Dame todos los planos que quieras para el barco, así los entrego en el astillero y negociamos. Dame 15 minutos y haré un par de cosas más. Tenés 14. Y va corriendo. Mientras tanto, bueno, el barco se acerca a algo más que quieran discutir. Tema nano. Kaiden, ¿podemos hablar un segundo? Manriel, también contigo. ¿Podemos? Estamos todos acá. ¿Qué dudas? Ok. Porque lo que voy a pedir realmente es poco ético. Ah, ok. ¿Vos crees que lo matemos? Listo. No. Y justamente. Porque ¿lo coma el dragón? Corazón. Creo que ya sé qué querés. No tengo el corazón para matarlo. Pero si tenés corazón para... borrarle la memoria. ¿Y qué puede hacer eso? Conozco a alguien que puede hacer eso. Que justo está en este barco. Que te puede ayudar con este problema. ¿Y qué me puede ayudar con esto? ¿Es más ético borrarle la memoria? ¿Estaba en el que no, está? Que terminar con... ¿Podemos decirle que lo encontramos náufrago? Contarle la historia de su barco. Y que estuvo desmayado en coma por... O podríamos ser personas honorables y hacernos cargo de nuestras acciones. Eso sería la opción correcta si no se tratara de un enano de Manarun. ¿Por qué? Porque si este muchacho venía en una flota especializada, quiere decir que es Pero... tiene miedo de que los enanos se enojen con él y no se pueda juntar más a jugar. Exacto. No es eso. Es que y le tiren piedra a su casa. Las relaciones diplomáticas con Manarum son muy, muy, muy importantes para Bacristán. De hecho, ¿cómo digas? ¿Y conoces un heredero del trono de Bacristán que trató mal un enano? No es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que una de mis hermanas sigue estudiando en la Universidad de Manarú. ¿Qué pasaría si una turba de enanos furiosos se entera de que mi hermana es mi hermana?
¿Qué pasaría, Jagger? Contanos. Que mi hermana mataría una turba de enanos furiosos y tendríamos más problemas legales. Wow, yo le diría a esos padres que están gobernando en Macristán que tienen que tener un poco más de... corta las correas, ¿eh? Esto suena terrible, Billy. ¿Qué hay de vivir así? No sé, mi mirada es de Really Marala. Te dije que esto estaba por empezar. Sé que suena terrible, pero no podemos ganarnos más enemigos. Leons, no sé si leíste el chat. Gracias, Santu. Uy, nada que ver. No le comprendí, gracias, Luca. Llamada, todo bien. Ahí voy, gracias. Gracias, Santu. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puede canjear desgracia, Luca? Ah, gracias por esa inspiración. Ah, sí. Sí. Está justo la de Luca, está arriba de la de Vines, dice. Ahí lo corregí. ¿Qué inspiraciones? Recarguen y debería aparecer. Bueno. Y lo soltamos acá, dice Manrel. No conoce a nadie. ¿A quién le va a contar? Igual. La gente que no es como nosotros, que suele hablar, y puede ir a una embajada o hablar con la gente de la universidad, puede darle bueno algo a Manarul. Y a lo mejor es en 2 meses, a lo mejor es en 3 meses, o a lo mejor es dentro de 10 años. Pero las consecuencias van a llegar. Pero, si ese enano hubiese naufragado, y hubiese perdido la memoria, y hubiese estado en coma durante 1 mes, y por eso su desnutrición, donde tuvimos que alimentarlo. Pociones y agua. Me encanta esa historia, seguí. Y si tuviéramos a bordo a una de las magas más importantes de toda la región de Anuren, que pudiera ayudarnos con este problema. Ahí lo estás pensando un poquito. Ajá. Ay, pero no es a mí a quien tenés que pedirle eso, esa... Y que enseñe la albóndiga. La albóndiga está mirando en otra dirección. No le está prestando atención a lo que está pasando. No es que giró, simplemente todo el tiempo estuvo mirando el agua. Ok. Uh-huh. ¿Puedo hablar con el bóndiga entonces? Sí, a mí no me tenés que pedir permiso, es el bóndiga. Alguien vuelve con su anotadorcito. Y Frilly te extiende la mano. Le da un manojo así de hojas, de planos y cosas por el estilo. Los exámenes. Están todos escritos en ingeniería. ¿Están escritos en común? Sí, pero son 80% fórmulas matemáticas y cosas por el estilo. No importa. A este le falta un título. En un título. Escribe Lord. Bien, gracias. Ok. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a pedir que me pasen un instructivo con el formato de los documentos, así lo tenés vos y te es más fácil escribir documentos para que todos lo entiendan. Eso seguramente te lo van a enseñar en la universidad, nosotros lo tenemos por bueno, condes. Mientras tanto, Edur se sienta a darle interacciones. Y albóndiga. Ok. ¿Albóndiga? Mira. Necesito pedirte un favor. Durante el último mes. Tira hacia Kaiden. Durante el último mes tuvimos un prisionero aquí debajo, del que nosotros nos olvidamos. Y gracias a Frilly aún está vivo. Por distintas razones es necesario que ese prisionero no tenga recuerdos del último mes. Desde el momento en el que pisó este barco hasta ahora, no debería de tener recuerdos. Y si nos pudieras ayudar con eso, extrayendo sus recuerdos del último mes, nos sería de gran, 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 gran ayuda.
La cabeza de Kaiden escucha una pregunta. ¿No sería de gran ayuda? Vos, Jagger, vas a ver que Kaiden está pensativa, no sintiendo. Y de repente lo mira el Bóndiga. No dice nada, no mueve las palabras, no mueve los labios, no lo señala en absolutamente nada. Que durase así. Es un tarado. Y le responde: ¿va a ser un buen tanto en pie para vos? Jagger va a devolvernos tres favores en vez de uno, dos, ya perdí la cuenta. No va a ser rico. Sí. ¿Hay alguna forma de que pueda ser rico? Hay mucho cosa oscura y turbia ahí, ¿no? Sí. Decíselo a Jagger y que ofrezca algo. Algún día se vuelve a Jagger. Creo que es la primera vez que te habla Albóndiga solo a vos y con tanta atención. Y te sentís acompañado en tu cabeza, algo que vos en algún momento has sentido cuando sentías el vientito. De alguna manera es similar. Ok. La voz de Albóndiga es absolutamente monótona y no tiene inflexión. Es feo el enano. Sí, pero bueno, si quisieras quitarte el mal gusto con ello, yo podría ofrecerte un par de recuerdos luego para que te sintieras mejor, aunque no estás realmente obligado a hacerlo. Esto es solamente si quisieras. Albóndiga se queda ausente como de costumbre. Se gira a Kaiden. Kaiden le dice telepáticamente: te voy a acompañar. ¿Puedo ayudarte que esté yo ahí? A mí no me molesta. No quiero. Ok. Y Albóndiga vuelve a mirar el agua. No quiere. Ok. ¿Por qué no? Dice Dor. Porque posiblemente el enano estuvo pensando cosas muy, 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 muy oscuras y muy, 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 muy terribles. Lo que quizás me lleve a pensar. ¿Alguna otra solución? ¿Tornarlo por mucho dinero? ¡Hey! Manuel. ¿Por qué no? Tenemos mucho dinero. ¿Es una opción? No, aparte se lo sacamos de su barco. Deberíamos pagarle con una barra de platino. Démosle un par, tenemos un cofre entero. Pero después de arreglar el barco. Porque no quiero que después... No, levanta el cofre. Sí, pero... Ok. Hagamos lo siguiente. Intentemos hablar con él. Que entre en razón. Que no quiera destruirnos. Y le damos un montón de dinero para que se vaya feliz y que pueda hacer su vida con la condición de que no hable nunca de lo que pasó en el barco. Aunque no tendríamos forma de comprobar que mantenga su palabra y que no te traicione. Freely se adelanta y dice: ¿saben? Yo me puedo encargar de eso también. Yo estuve hablando con él durante este mes y creo que tengo la mejor relación con esta persona. Además, fui la única que le estuvo en el momento, ¿no? Permite, dan el dinero, yo me puedo encargar de convencerlo de manera y que. No confío. Bien. ¿Sí? En vos, sí, Prile, no confío. ¿Querés acompañarme? No, porque no hay necesidad, simplemente no me parece el plan.
Pero bueno, ya en realidad están. ¿Vos tu decisión? Freely, sí. Adelante. Ahora necesito dos presupuestos. Para el astillero. Ok. Presupuesto enano, Manrel. Manrel mete la mano en el cofre, agarra un puñado de barras de platino y se las da. ¿Y si le damos las gemas esas de Bocristán? No. ¿Por qué no? ¿Tienen algún sello? Tenemos mucho oro, ¿eh? Pero es... ¿El platino no es más que el oro? No más, pero... Uh-huh. Cuenta un par. Te quedan 10, 12 barras. Sería como feo que te pagaran con dinero de... Bueno, no importa. Agarro las barras, se las doy a Freely. Freely, en tus manos está no solamente que un montón de enanos nos estén persiguiendo por el resto de nuestras vidas, sino que también las relaciones de una nación como Bakristán con Manarun. Y dejo por fuera completamente mi nombre de esta ecuación. ¿Tu nombre ya lo sabe o no? Si se lo dijo todo Freely. ¿Este siempre habla en plural? Me refiero. Sí. No, mi no importa si sabe o no mi nombre. A lo que voy es que la bondad que acompaña mi nombre, el peso de mi nombre... Jagger, ¿crees que me encargue del enano? Me encargo del enano. No, yo podría cargarme del enano, pero no quiero que pero nadie no pase el enano. Bueno, extiende la mano para recibir el dinero. La mano con sangre de demonio. Mano azul. Uñas puntiagudas. Llena sonrisa. Oh, demoníaca. Le voy a decir en infernal. Gracias, Philip. Realmente lo aprecio mucho. No te responde, pero guarda en una bolsita. Esto es del enano. Lo pone en el barril. Ya lo necesito para el barco. Todo lo demás. ¿Eh? ¿Todo lo demás? Es que del barco debería ser prioridad. Y mira todos los papeles. Bueno, está bien. En realidad quizás podríamos pedirles a ellos un presupuesto de cuánto estiman que va a salir. Es que mi idea era darles un dinero por adelantado y todo lo que nos falte después. Si quieren llevo unas dos de estas barritas, que debería ser... como seña y después te pagamos lo que faltes. ¿Qué decís, Baggins? Que no tengo ni idea cuánto sale todo esto. Manrel agarra otro puñado y se lo da. Todavía quedan bastante de cofre. Ella agarra, lo mete en una bolsita y lo pone en otro barril. A todo esto el barco fue lentamente llegando al astillero. Y de ahí el astillero lo ven. Creo que la primera persona que lo tiene presente es Baggins, lo olés. Huele a aceite, huele a metal, huele a máquinas. Huele a otro trabajo que se está llevando a cabo. Hay rieles, hay carritos, hay grúas. Hay un montón de cosas, un montón de personas trabajando sin parar en barcos, botes, otras máquinas. Ves incluso un barco que tiene una de las chimeneas parecida a las chimeneas que viste en otras máquinas a vapor antes. Llama la atención. Sí, en sí, eso todo llama la atención. El nube se acerca a el nube se acerca y de a poco todos se bajan. Manrel agarra su silla y dice, bueno, supongo que nos vamos a ver dentro de poco, ¿no? Mira por turno. ¿A dónde vas a ir vos? Iba a pasear. Jagger, ¿vos tenés forma de mandarle, habías dicho una vez gaviotas a Manrel para que lo ubiquen o algo por el estilo? Sí, podría. Igual no me puedo ir muy lejos. Podríamos, Manrel, vernos en alguna taberna
No me voy a quedar en este pueblo. Hay bastante para hacer acá. Exactamente, podríamos quedarnos en el pueblo, hacer nuestra base en el pueblo y luego ir a los lugares a donde tengamos que ir. El dragón bebe tortuga así dentro del barco, así que. Yep. Y por eso es que. ¿Quieres comer? Sí. Y es por eso que lo primero que voy a hacer es ir a buscar el contacto de mi madre. Ok. Antes de eso, Javier. Con Baggins tenemos mucha experiencia. Bueno, Baggins. Un trato con Freely. Cuidado con eso, porque si estás sonriendo a Tiflin, avariciosa, curiosa y egoísta, de ella tendré cuidado. Ah, sí, nos ha mentido mucho en ocasiones, por eso no confiamos mucho. En eso, a ver, abajo del barco, el enano tiene la bolsa en la mano, está mirando el piso. Ahora los demás ven el estado en el que está el enano. Está vestido con harapos extremadamente sucios. Los pies todos secos. Se le ven venas en las pantorrillas. Y todos los dedos. Piel seca. Absolutamente demacrado. Yo me encargo. La barba de enano es un desastre. Ya vieron una barba de enano. Debajo del barco, junto con Freely. Un intercambio de unas palabras. Y después Freely se da media vuelta y va hacia la casetilla donde debería estar la persona que trabaja en el puerto. Ella ya está trabajando. ¿El enano se va? El enano empieza a perderse entre la multitud. ¿Por qué seguía ese enano en el barco? ¿Por qué no se fue en el otro barco que nos acompañó? ¿Por qué? ¿Por qué estaba encerrado? Porque era el único superviviente del primer barco del naufragio de la isla. Y Sonrisa se estaba encargando de él. Y luego de lo de Sonrisa, nadie más pudo pensar. Eso no responde a ninguna de mis preguntas. ¿Por qué teníamos al enano encerrado? Porque somos unos idiotas. ¿Por qué seguís hablando en plural? Es una buena pregunta. La gente de Bacristán que solamente sabe hablar en plural. Okay. Bueno, yo me voy. Porque soy un idiota. Agarra sus cosas. Pero quédate en contacto también. Avísanos si necesitas algo. Sí. No vayas en modo venganza solitaria a hacer ninguna cosa sola. A la casa de mi padre. Ajá, sí, pero. Lo voy a encontrar. Bien. Suerte, Vidorina. Se va. Manrel empieza a irse de a poquito, mirándolos, esperando que no le respondan. Mira los otros tres. Manrel tiene un cofre con todas las cosas de platino. ¿Manrel? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué? ¿Dónde nos vemos? Hay una taberna, seguro, ahí dijimos. Ok. ¿No preferís llevarte moneditas? Pero me dieron el cofre a mí. Sí, pero te damos moneditas. No sé qué opina el resto. Yo no soy capitán, va a estar todo bien. Además tengo armas ahora, mirá. Y tira la red. Es la segunda vez. La recupero. Sí, pero no. Me quedó muy bien ese mecanismo. Funciona bárbaro. Es excelente. Es el que nunca falla. Los otros a veces no andan. Okay. Se va. ¿Quién lo va a apuñalar por la espalda y le va a robar el cofre? Cuando lo ven irse, Vines, vos ves algo nuevo. Caminando por atrás de Manrel, como cruzando la calle, hay un hombre de metal. Hay un humanoide de metal grande. Está cargando una caja. Salto del barco y voy corriendo a eso. Empezás a correr y ves otros detalles. Ves sillas como la de Manrel, acá para allá. Similares, algunas se mueven solas. Ves otros diferentes constructos, diferentes tamaños, haciendo actividades en el puerto.
como muchos detalles de maquinitas hacia alrededor que se esconden. Me subo a una de esas sillas que se mueven sola y empiezo a tomar notas de cómo está hecha. Mira, la señora. Pero le ignoro a la señora. Estoy tomando notas. Salgo corriendo detrás de Baggins. Perdón, señora, perdón. Es que mi amigo es un poco entusiasta de las máquinas y está como primera vez que ve una de estas sillas. ¿Sabe el lugar donde la construyeron? A lo mejor podemos ir a visitar al constructor y no. Sí, están en la universidad, ahí las hacen ellos. Excelente, bueno, muchísimas gracias por el dato. Baggins, vamos a ir a la universidad. Perdón, señora, no la vi. Está bien. No anda muy bien si hay mucho peso. Eso quiere decir que te bajé. Y te mira. No tengo que sacar. Agarro a Baggins que con el guante. Seguir. Gracias. Y sigue la señora. Ok. Bien. Hay Baggins. Para Baggins. Pequeña maravilla de escondida. Todas por ahí a la vista, digamos. Yo miro alrededor. ¿Hay algún lugar que sea como una aduana o algo así? Sí, sí, sí. Hay un edificio mucho más formal que los otros. Y en la puerta tiene dos guardias, bien de metal. Dos de metal que tienen. Digo que es un libro que se abre y sale un sol. Ok. Miro a Baggins, miro a Kaiden. Bien. Mi siguiente paso es encontrar el contacto para el dragón tortuga. Así que voy a ir a consultar a la aduana. ¿Quieren acompañarme? ¿Las estás que te acompañemos o nosotros tres podemos dirigirnos a la universidad? Si les parece, y Kaiden mira a Edur y a Baggins. Es que yo quería ir a la universidad también. Eso es un necesitas que te acompañemos. Oh, sí, por favor. Kaiden mira la carita de Baggins. Te durase. ¿Estás bien, Jagger? Sí. Está raro, Sí. Estoy un poco emocionado. No murió el enano. Y grita así, digamos. ¡Kaiden lo codea! Bueno, no murió, eso. Debería. Hay que ir ahí, dice. Vamos a la aduana. Hablo rápido y luego vamos a la universidad. ¿Baggins qué va a hacer? Baggins, o sea, los va a seguir. Pero seguir es un término relativo, porque básicamente cada tres pasos va a frenar y va a estar siguiendo alguna otra cosa. Tal vez se desvíe del camino. Claro, ellos van derecho y Baggins va tipo... Claro. ¿Albóndiga está con nosotros o se quedó en el barco? Ah, Albóndiga está con ustedes. Está al lado tuyo, okay. Está al lado de Kaiden. Le voy a preguntar telepáticamente. La gente los mira. Le voy a preguntar telepáticamente si él quiere ir a algún lugar en especial. Sí. ¿Quieres decirnos después o quieres decirnos ahora? Pues. Bueno, dale. Bien. Yo me dirijo hacia la aduana, meto la mano al llegar a las puertas en el pecho. Metés la mano en el pecho, los guardias portan las armas. Y saco mi emblema de oro de Bacristán. Mi emblema diplomático. Y se los muestro. No tienen rostro. Hay un lugar en la cabeza, pero no hay una expresión. Ok. Te dejan pasar, está. La puerta está desbloqueada, ellos están a los costados. Ok. Y. Me mando siempre a la aduana. Entrás a un. Muy pequeño, a una muy pequeña habitación. Donde hay un escritorio y atrás del escritorio hay dos puertas. Detrás del escritorio. Lo que ahora notás que viste en el resto de la gente te sorprende, de hecho. Esta es una. La gente del monasterio nativa, originaria,
No todas las otras que vinieron, que vieron por ahí, diferentes humanos y espolvoreados de semi-orcos que estuvieron ahí en el puerto. Se llama Nyakaturu, que son búhos humanoides. Vendrían a ser los Owlin, la raza de aire. Sí. Dos ojos enormes, platos y un pico chiquito, se observan con una túnica, el libro y el sol. Buenos días. El cabeza te mira así, cuerpo gira, parándose de frente a vos. Buenos días. Perdón, mi nombre es Jaggerfly Rudderless. Le muestro el emblema. Pertenezco a la casta de Bacristán. Y... hay alguien esperándolo. Excelente. Por favor, espera afuera. Venía. Ok. Espero fuera entonces. Gracias. Los ojos gigantes, así, no deja de prestarte atención mientras te vas. Uh-huh. Salís afuera, están ahí con Kaiden y Albondia. Atrás del edificio, por uno de los costados, hay una persona que tiene como un saco con cola, medio marrón, grueso. Tiene un chaleco, tiene una bandolera, unos goggles. Está fumando una pipa medio retorcida. Cuando la ves, semielfa claramente. Tiene las orejas apenas puntiagudas. Un par de anillos en una mano y un guante en otra. Vos sos el que me habló tu mamá, me parece, ¿no? Sí, señora. Y te mira, sí. Un placer presentarme. Mi nombre es Jaggerfly. ¿Ese es tu nombre de verdad? Sí, es el nombre que me dieron mis padres. Estrecha la mano con el guante, que es la misma que vos le diste, o sea que... no van a poder agarrarse. Puñito. Puño. Bien, mi nombre es Sheila. Y me dijeron que querés esconder un animal grande. No dieron muchos detalles. ¿Es ese? Y señala a Kaiden. No, este de hecho no necesita. Chiste, no hay problema, era... muy gracioso encima. Necesito esconder un dragón tortuga. ¿Entero? FB. Ah, oh. Está por ahí. Yeah. Bueno. Algo me han dicho que era un poquito más grande que lo normal. ¿Puede nadar este coso? Sí, ¿no? Sí. De hecho, es su manera preferida de desplazarse. Bueno. Vamos a aclarar las cosas primero. Uh-huh. Por si no te sorprendió, tu mamá tiene contactos muy, muy extraños. Mira para los costados. Yo puedo esconder el dragón, sin problemas. Ok. Este va a ser el acuerdo. Vas a dar uno de platino hoy. 5 más cuando te vayas. Tenés un mes. Pasado el mes, me quedo con el dragón. Cinco barras de platino por esconderlo. Sí, va a estar en perfecta condición. Es más, le podemos enseñar cosas mientras. Bueno, no sabés que es Pokémon. Cosas como qué. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué querés que haga? De hecho, no sé. Tenemos entrenadores muy, muy buenos. Y señala atrás. Atrás de ella hay un. Una especie de carruaje grande de metal. Bien enorme, como para agarrar uno o dos elefantes. Y entre ellos, entre las barras, como limpiando, hay un par de semi-orcos grandotes con palos y látigos en un costado. Escucha caer. En la cabeza de Shael. Sobre todo los látigos me dan confianza. Ok. Ese precio es un poco exorbitado. En primer lugar. Y en segundo lugar, los látigos no me dan la confianza necesaria como para que tus métodos pedagógicos sean los mejores. Lo único que necesito es que esté bien alimentado. ¿Sabes cuánto sale darle de comer a eso? ¿Sabes cuánto sale la habitación? Necesitamos una habitación que tenga acceso al agua, ¿no? Porque necesita agua eso. Exacto. ¿5 de platino?
Dame una hora. Cinco a la vuelta. Cuando me vaya. Cuatro cuando me vaya. Es un precio excelente. ¿Mamá tiene la plata? Mi mamá, pero yo no soy mi mamá. Seguro que no. El tema es el siguiente. Yo trabajo en este barco. Le muestro, le señalo nube solitaria a lo lejos. Sí, 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 sí. Yeah. Más respeto. Y estos son mis compañeros. Últimamente hemos tenido que ahorrar para que siga flotando el barco. Uno de platino ahora. Cuatro cuando me vaya. Es un buen precio. Siguen estando sacando un margen impresionante. Déjame hacer una contraoferta. Ok, a ver. Acomoda su traje. Y ahí se mueve un poco el traje y se escucha. Alguien se acerca con cero disimulo. Uno de platino ahora. Cuatro cuando te. Y saca un papel en blanco. Pones el sello de Acristán en esa esquina. Alguien se ríe abiertamente. Hay algo que me gusta cuidar más que mi dinero. Es el nombre de mi pueblo. Así que no. Entonces 5. Ok. Voy a extender la mano ahí de nuevo. Nosotros nos vamos a encargar de la extra. ¿Hay algo que tengamos que saber? Come mucho. Sí. Necesita. Esta va a ser la primera vez, ¿eh? Ok. Necesita. Que siempre haya alguien cerca si no puede salir del agua. Yo a veces nado con ella. O con él. De hecho, aún no podemos identificar el sexo. Y ese es un gran tema. Miro. A mis compañeros. Vines está tratando de descifrar de dónde salió el zumbido ese. Tira investigación, Vines. ¿Quieres mirar cómo no decidiste eso con Diana? Sí, pero ella me dijo un nombre que... Horrible, ¿no? Okay. Pizza. Mal bestia. Vida, Liana. El cabiche. El cabiche. Sorturela. Tinta, pizza, piedra. Vidaliana se refiere a... ¿Tuerca? No. No sé quién es Vidaliana, pero parece muy entretenido que ustedes. Vidaliana es la madre. No es la madre. Pero sí, pero... Pero intenta sacarse la responsabilidad encima en todo momento. Es como cuando siempre hablan en plural. Sí. Es okay. Un problema que vamos a tener que trabajar, ¿eh? Conozco muchos paladines, dice. Cazuela. 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 El nombre es Cazuela. Cazu. No voy a interferir en eso. Se llama Cazuela. Exacto. Extiende la mano. Latino. Meto la mano en el bolso. Saco una barrita de platino. Saco un monóculo. Y ahí, Baggins, lo notaste. Vos que estabas prestando la atención a la ropa. La ropa que tiene esta persona está construida de a pedazos. Parece por placas. Y ahí la. En base a la forma lo ves. No es ropa. Es una armadura. Que cambia la estética. Ya estoy tomando nota de esto porque reaplica lo que creía Edur. Vamos a pasar el barco. ¿Necesitamos algún permiso especial? ¿Tienen sus papeles? Está todo. Jagger, no querrías ir a explicarle a Cazuela todo lo que va a pasar. Te puede acompañar el bondi así. Sí. Va a ser lo mejor. Y Kaiden le dice al bondiga. Cazuela va a necesitar un cariño emocional porque va a estar unos días separado de Jagger. Así que Jagger va a necesitar tu ayuda. Le dice... Habla.
Pero capaz que vos le puedas hacer llegar algo. Me da vuelta y empieza a ir hacia el cuarto. Sigo. Y ella camina atrás de... Sí. Y ella le hace la señal a los otros y van. Máquina. Ahí Vines, ¿los ves? Está tirado por... La máquina se está moviendo por cabras grandotas hechas todas de metal. Vines está en el paraíso, ¿no? No entiende qué está pasando. Vines no va más. En cualquier momento se nos desmaya. Voy a... ¿quieren hacer algo específico? Voy a acelerar esta parte. ¿Te parece? Mientras... no. Lo único que quiero decirles es... Ok. Si cuando volvamos a por la tortuga, se encuentra mal, tiene hambre, está desnutrida, está lastimada, sufrió alguna lesión, le pasó algo, la lastimaron física, emocionalmente o psicológicamente, y créeme que tengo maneras de saberlo, señora Albóndiga, señora Marala, no va a haber pago, de hecho... No va a haber trato. ¿Firman un contrato? Dice Sheila y sigue caminando. Mirá, ¿sabes qué? Tu mamá dijo lo mismo. Exacta palabra por palabra. ¿Que firmáramos un contrato? No, que si le pasa algo, que si... A mi hijo, decía ella. Bueno. Okay. Mirá, yo tomo mucho orgullo en mi trabajo. Va a estar todo bien, ¿eh? Ok. Sheila, ¿cuánto? ¿Dónde te podemos encontrar? Ya que no nos das un contrato, puedes darnos algún tipo de seguro. Porque no nos estás dando nada. No, no estoy dando nada. Exacto. Salvo su palabra y confío en su palabra. Exacto. Yo no confío en absoluto en su palabra, Jagger. Tenés que dejar de confiar tanto en la gente. Sigue caminando. Se dedica a esto. Es la única manera que tiene de vivir. Y además nos va a aportar una excelente información. ¿Cuál? Además de llevarse a nuestro querido Cazuela, va a contarnos, y estoy viendo a Baggins con los ojos pegados a la rodilla de esta muchacha mientras camina, pero con el ojo pegado, ¿de dónde salió esta ropa tan extraña que porta? ¿No? Me parece un trato poco, pero bueno. ¿Cómo están ustedes? Puedo intentar hacerla. Pero una muestra sería más fácil. Las venden allá, Mírala. Pedazo de... ¿Dónde? Y venden algunas usadas. Ok. ¿Tienen algún nombre especial? ¿Qué cosa? La ropa. Y este es un... de los últimos... que estás a, que como nombre, hay unas marcas. Se llama Duma. No. Nosotros todos harapientos y todas las armaduras de marca. ¡Qué chetitud, por favor! Ay, solo tiene un pedacito y una capita. ¡Mal! O sea, mi cota de malla tiene todo alambre negro en la vuelta. Bien. Entonces hacen el traspaso. Mover el dragón, cuando lo encuentran está durmiendo, se levanta un poco, mastica, les pega unos cabezazos y de a poco lo van llevando. Okay. Albóndiga hace lo que le pidieron, va como guiándolo, pero les avisa que es la primera vez que él le habla al dragón. Que generalmente se mantiene como espectador de la cabeza, porque le da miedo hacer algo. Yo también lo acompaño mucho, lo mismo, le voy diciendo que esté tranquilo, que luego nos vemos. Así lo meten en esta caja grande. Sobresale un poco las aletas, pero lo tapan con una lona enorme. Y las cabras empiezan a caminar muy lento. Lento. Y al final te dice, cuando se cumpla el mes, a partir de hoy, vamos a tener contacto mediante ese edificio. Habla con el mismo búho, él sabe quién soy yo, él me va a contactar, aparezco, te devolvemos a tu bicho y ya está. Ok. Era antes del mes igual, ¿o no? Seguramente nos vayamos antes del mes. Bueno, tómense su tiempo. Así que... Las monedas son iguales, ¿vale? Eso no va a cambiar, ¿eh? Sí, no. La devolución del dragón tortuga es el tema. Va a estar triste, probablemente. Confiamos en que
sepas hacer tu trabajo, Sheila. Confío en los contactos de mi madre. Así que... Es que no conoces a tu mamá, ¿eh? Te da la mano. Ok. Y se va. Me gusta. ¡Vamos a hacer algo ahora! Dice Dur. Ok, ahora sí. Baggins, soy todo tuyo. Sí, dice Dur. Comer. Quiero comer algo decente primero, antes que nada. ¿Pasamos por la taberna? Sí, de paso podemos ver si Manuel está vivo. ¿Si Manuel llegó? Okay. Qué mala gente. Podemos ver de comprar de esta ropa cuando estemos yendo, porque necesito. Sí. Bueno. La carita de Baggins de emoción es todo. Bueno, están solos, con plata, en el puerto, tienen tiempo. Wow. Van a una taberna. Van a ver dónde está Monreal. Bonita de fondo. Sí, sí, sí. Montaje de shopping. Montaje de shopping. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora Baggins va a tener una armadura electrónica en la vuelta? No sé. Que, como no sé. Una ropita que hace tipo Iron Man. Tal vez, no sé. Y va a comprarla, sí, pero van a la taberna, ¿no? Vamos. ¡Era comprarle! ¡Quiero comer! Un pico de madre. A la vuelta lo compramos. Pasó para toda mi infancia. Te lo compro, Jagger. ¿Van a comer, entonces? Comer. Caminan dentro de una de las tabernas que hay en el puerto. Muy, muy tranquila, muy... relajada taberna, entra gente y sale, y ahí reconocen algo ustedes. Ellos tienen un sistema de delivery de cosas. Hay una ventana por la que sacan unas cajas más chiquitas que las que vieron originalmente en aquel momento. Y llevan, sale la comida y todo eso. Vitaliana dijo que sus padres estaban cerca, capaz que conoce las pizzas desde este lugar. Entra en una mesita, un ambiente relajado, afuera se escucha el ruido del puerto, como siempre, mucho ruido metal, mucho ruido a gente yendo y viniendo, carros chocando con las piedras. ¿De Manrel ni no? No, Manrel no está por ahí. Okay. ¿Manrel iba a venir a esta taberna? No estoy seguro. Dijo que sí. Va, mira alrededor. Se les acerca un grum rojo con una camisita, unos pantalones y un delantal. Tiene en la mano un cuaderno y una lapicera en la otra. ¡Hola! Hola. Bienvenidos al Tornillo Flojo. El especial de hoy son... ojos de pescado con lentejas, muy rico, muy rico. También tenemos menú especial para los grooms. Tenemos una cacerola de gusanos que... deliciosa y muy, muy fría. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, la cacerola te recomiendo un montón, pero si dudas, porque, bueno, como una mezcla entre comida de humanos y grooms... Y que tal vez no te gusten mucho porque tiene condimentos y esas cosas. Ellos dicen que queda más rica, pero ellos no comen. Te recomendaría la sopa de moscas. Es más moscas que sopa, así que es mejor. Y le podés agregar alitas de polillas. ¡Oh! Hace mucho que no como esto. ¿Querés uno? Te traigo uno. Sí. ¿Para tomar? Tenemos unos jugos muy ricos, ¿eh? ¿De qué? Y hay de naranja, de manzana, pero también tenemos gusanos estrujados. Hay como una mezcla ahí. Vos podés elegir hasta qué tan viscoso querés que sea. Tenemos uno de orugas que no puede más. ¿Tienen de pupa? No sé, pregunto. Si no hay de pupa, ¿te traigo otro? Sí, de oruga. ¿Y ustedes? Ah,
hecho el especial del día estaba bien. Las lentejas con ojos de algo, eso está bien. Lentejas. Genial. Lo que sea que no tenga nada de carne. ¿Sin carne? ¿Gusanos? No. Ay, ¿te podemos traer unas verduras hervidas? Las lentejas, pero sin los ojos de pescado y las verduras, ¿puede ser? Sí, claro que sí, ¿para tomar? ¿Cerveza? Jugo de naranja, está bien. Edurce pide lo mismo que Vines. Y después dicen, puedo. ¿Para qué? Yo quiero lo mismo que ella. No. De la misma forma que a mí no me gusta tu comida, no, creo que a vos te guste la mía. Son. Siempre hay uno, dice el mozo. Ahora vengo. Se va. Ok. Bien. Tenemos que ir a comprar cosas. Y tenemos que ir a la universidad. Y tenemos que encontrar a Manrel. Que. Ajá. Porque va a estar en cualquier otra taberna, excepto esta. ¿Por qué lo dejamos ir sola? Porque se escapó casi, básicamente. Va a estar bien, Manrel. Espero que sí, porque. Bueno, espero que sí. Igual tenemos el anillo, cualquier cosa, Vines, que lo ubicamos en el peor de los casos. Sí. Bien. Entonces, suponiendo que Manrel está bien y que nada está pasando, si fuésemos simplemente cuatro amigos en una taberna, en un lugar donde la conocemos. Cinco amigos en una taberna. Perdón, me había olvidado de contar a Vines. En una taberna, en un lugar que no conocemos, con ganas de visitar una universidad, ¿qué es lo que haríamos? No perder demasiado tiempo. Ya perdemos un mes en el viaje acá. No sé cuánto tengamos, ¿no? No sé cuánto llevará, así que quizás en algún momento podemos ir a preguntar a Frilly a ver qué le dijeron de cuánto tiempo para saber. Sí, básicamente hasta que el barco no esté arreglado no podemos ir. Claro, sí. Ok, luego envío. Es accesorio. Perdón, ¿alguien más notó como muy extraño el hecho de que tengan comida directamente para Grooms? Digo, sé que estamos cerca, pero... Quizás es una taberna con cocineros Grooms. Podemos preguntar si saben algo de la guerra, ¿no? No sé si lo preguntaría tan directo. Vines, quizás vos quieras preguntarle a un Groom. Sí. Algo? Preguntarle yo con... Puedo ser sutil. ¿Sutil? ¿Y no te hizo alguna seña o algo de...? ¿Te acuerdas cuando estábamos en Sigamur que los Grooms te entregaron folletos y que te decían, ah, si te están atrapando o algo, guiña el ojo? No. Espera. Leon, hago memoria, ¿hizo algún tipo de gesto oculto el que...? No, de hecho es la primera vez que te tratan igual así otro Grun, creo. O sea, sigue estando el que él es rojo. Sí. Debería ser superior a vos. Sí. Yo sé. Ese no me dijo nada. Podría haber hablado en Grom tranquilamente. Pero no lo hizo. Es un buen punto. Puede ser que también haya Grooms libres acá. Que no hayan. No estoy acostumbrado a eso. Sé que pasa. Viene con la. Ah, ya sale la comida y le sirve todo a cada uno. Y deja un cuenco. Gracias. Frente de albóndiga también. El cuenco tiene como un barrito. Oh, mira. Ya sale la comida. ¿Albóndiga hace algo? No. Reconozco el barrito de algo. Es una tirada de historia. ¡Oh! ¡Epa! Estamos entrando en terreno pantanoso, por lo visto. Nunca presté atención a las clases de historia. No había escuelas. Recordemos que hay inspiraciones, ¿eh?
Sí. No voy a gastar una inspiración. Tienes dos inspiraciones. Barro. Cuando sé que en cualquier momento me cae una puñalada en la espalda. No nos traumaste para nada, León. Así me gusta, dice León. Aprendí. Qué malo. Caen le da unos sorbitos a la cerveza. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Sí, está bien. No es la mejor cerveza del mundo, pero están en un puerto, ¿no? Sí, y aparte, hace cuánto que no tomo una, hace. La última vez que tomé algo fue jugo de coco mágico, que no estaba mal, pero bueno, era jugo de coco mágico. Unos minutos más tarde les traen los platos. Avísenme si algo está mal o si quieren cambiar algo, si quieren un postre. Hay postres y... Ah, ¿qué postres? Y tenemos unas tortas. ¿De qué? Señala ahí. Ves como unos, son unos muffins grandotes. Hay uno rojo, uno azul, uno verde, uno marrón. Ay, Kaiden mira el azul de Baggins y dice, quiero un azul. Es azul por las orugas. Que... ¿Y podría comerlo alguien como yo o me va a caer sí. mal, venenoso o algo por el estilo? No, para nada, pero no les gusta comer bicho a ustedes. Yo sí puedo probar eso. Listo, no hay problema. Ok. Yo, lo que sea que no tenga componentes animales o de insectos. O... ¿Insectos tampoco? No. Ah. Bueno, no hay problema. Tenemos... hay uno que no tiene nada. Tiene menta y chocolate nomás. Ok, me gusta mucho. Hacía mucho que no escuchaba la palabra chocolate. Así que a eso, sí señor. No hay problema. Se los traigo en un rato, ¿les parece? Cuando termine su plato. Sí, perfecto. Gracias. Y lo mira el bondi en un instante. Y se va. Caden la pregunta, ¿qué le pidió? ¿No me pidió nada? No, albóndiga. Ah. Bueno. No me entiende. El barrito al final no era nada, ¿eh? Con mi 11. No, Todd. El barro y los grooms se relacionaron toda su vida, digamos. Pero sí. No entendés por qué se lo dejó albóndiga. Caden le va a preguntar albóndiga si quiere que le ponga un poco de barro fresco en la cabeza. Ah, y se saca los guantes y hace. Y le pone en la cabeza. El barro se escurre en la cabeza algún día. Nada cambia en su visión. Genial. Caín se limpia las manos y se pone a comer. Y les va a hablar con la boca llena de lo que sea que está comiendo, que eran lentejas y ojos de algo, no sé. Lentejas y ojos de pescado, sí. Bien. Muy rico, rico. Cool. Bueno. Me pregunto qué harán con el resto del cuerpo si solamente están comiendo los ojos. Capaz que son los restos, digo, cocinaron otra cosa antes. Los burgueses están bastante bien. Muy bien. ¿Qué tal tu plato, Baggins? Porque hace un montón que no comes eso. ¿Qué es? No me está esperando. Fue como el sí. Ay, pero para un poquito, gordo. Además, bueno. Además de la sopa te traen un jarrito que un salero lleno de alitas de para que vos le agregues más. Ay, me encanta. Mientras estás, digamos, charlando y están vos, digamos, devorando las moscas esas con el crunch que se... ¿Escuchás una discusión en la mesa de tu izquierda? Hay dos personas, dos humanos, jóvenes, mucho más jóvenes, de la edad de Dur, un poquito más. Están discutiendo sobre artefactos, sobre construcción de artefactos. Y a medida que empezás a escuchar, empezás a entender qué es lo que están diciendo. Uno de ellos dice que estandarizar el proceso para que se produzcan los autómatas en masa es mucho mejor porque va a ser todo más rápido y va a ser que cualquiera pueda construir uno. El otro dice que no,
Ya, porque se pierde la autenticidad de la construcción, el arte detrás de la creación de autómatas. Y nada, y todo deja de ser único y no hay un detalle interesante. Las marcas van a dominar todo y el artista común va a quedar sin trabajo. No, empiezan a discutir eso un poco más. Más en profundidad. De hecho, te sorprende el nivel de vocabulario que tienen estos dos jóvenes, porque vos estás al lado de Dur, que está comiendo más o menos como vos. Y nunca tuvo una capacidad de habla así muy académica. Interesante. Es el mensajero. Te dijo en el oído, mira WhatsApp. Sí, ya sé. Están haciendo. Uy, mandaron 25.000 mensajes. Yo tampoco he visto WhatsApp. Está bien. Mientras Payne se escucha eso y está como prestando la atención, entonces se quedan callados. Miraste con el ojito y los dos te están mirando. Y con esto vamos a ir a la pausa. ¿Parece? Ay. La mandaron a Vegna. Vamos a ir a una pausa rápido. No se vayan. Espero que les esté gustando. Momentos extraños en la tripulación en los que se pueden relajar y comer algo tranquilo. Así que vamos a aprovechar nosotros. Nunca tenemos momentos. Estoy esperando la televisión. Sí. Ya volvemos. No se vayan. ¡Ahí venimos! We'll be right back.
Así te voy a acomodar las cámaras de nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no las acomodé al principio. Ah, ok, ok. Y todos tienen inspiración. Uy. Bien. Antes de que nos vayamos a la pausa, he encontrado con una taberna. Que lo está tratando bien. Que le está dando de comida que no habían probado. Comida rica. Los atendió un groom. Le dio un plato de barro albóndiga. Un excelente trato. Y Vagis encontró una discusión sobre construcción. Al parecer una de las posturas era que había que hacer el proceso mucho más rápido. La otra era que había que mantener el proceso lento pero artesano. Eso, mientras Vagis está prestando atención, el disimulo, ¿no? ¿Tilo? Discreción. Discreción. Eso es sutil. Sutileza. Sutileza. Que básicamente está así. Sí. Dándolo. izquierda. Todo es cuerpo entero, ¿viste? La sutileza de Vines se rompe. Cuando las dos personas dejan de hablar y lo miran. Vines se dio cuenta que la única persona que estaba haciendo bajo el efecto de la sutileza era el mismo. Se miran. Bueno, ¿y vos qué opinás? Ruidito de mate. Uno de ellos saca un destornillador que tiene botones muy similares en brillo a tu llave. Vos construís cosas también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pensás de esto? Es una charla que tenemos que discutir para un final. ¿Qué es un fin? Tenemos que dar un examen. Tenemos que presentar nuestras posturas. Él piensa que si hacemos una máquina que construya los autómatas, los robots esos, los constructos, y solo usamos los moldes, va a ser más fácil, pero por mi lado, todos los robots van a ser iguales. Porque ninguno va a tener nada interesante diferente. O si querés agregarle eso, va después. Yo lo que digo es que hay que mantener la idea de construirlo a mano. Es divertido y va a ser mucho mejor. Ya sabemos esto. La cuestión es para qué querés las máquinas. ¿Necesitas muchas o necesitas pocas? Porque dependiendo del objetivo. Sí. Eso está bien. Pero esto es como mucho más teórico. No hay un objetivo definido. Digamos, ¿qué postura queremos defender cada uno y dar lo mejor que tenemos? Porque nos van a matar en el final, ese se mira. Sí, no. Liquidar. Así que ustedes construyen cosas sin tener un objetivo, simplemente ponen partes al azar para que ver qué hacen. No, cuando tenemos que ir a rendir un final, primero se hace la parte teórica y después las prácticas. Vamos a construir algo, yo voy a construir. De hecho, construyo con un Grunt, no sé si lo conoces. A Palmera. Bueno, tiene unas ideas muy interesantes sobre máquinas subacuáticas y no hay mucho. Así que vamos a hacer algún cosito que anda abajo del agua. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. ¿Puedo ir? Sí. ¿Te queda en la universidad? ¿Vos estudias ahí? No, pero tengo una invitación y de miro a... Ok, sí, tengo una invitación. Oh, ¿en serio? Y mira, caí de nuevo. Sí, en serio. Genial. Bueno, porque tal vez me vendría un poco de ayuda. Palmera está medio ausente últimamente. No sé qué problema hay ahí con su gente. No quiero preguntar mucho. Pero vendría bien. Por otro lado, yo, dice. Tal vez mi máquina te interese un poco más. Me vendría también una mano. Porque él tuvo a Palmera, yo no tuve a nadie. Mi idea es construir una máquina que tale árboles, pero que en el proceso plante otro y aproveche al 100% lo que podemos sacar de árboles. Porque árboles sacamos todo el tiempo, para barcos, para armas, para casa. Entonces, si podemos construir una máquina que además
te da un ciclo y la usamos una vez cada tanto, tal vez podamos hacer algo más importante que eso. O aceleramos el proceso de plantar árboles. Suena muy interesante las dos cosas. Gracias. En los dos, con el mismo tono en la vez. ¿Vos qué estás construyendo? Estoy mejorando un barco. ¿Un barco que vuela? No vuela, salta. No es lo mismo. ¿Está en proceso? Kaiden lo patea abajo de la mesa. Allá de él. Muy bien, Chris. Y sigue comiendo y mirando a Vines o largo de los otros dos. ¿Un barco que salta? Sí. Oh. Y muy avanzado, dice, porque los cálculos y material necesario que tenga el barco para resistir el choque de vuelta son difíciles. Sí, tuvimos ligeros problemas en el... Casi nos morimos, dice Dur. Casi. La ciencia tiene sus riesgos. Factor humano. Un factor común en este caso. Una coma y bueno, pasaron cosas. Mira, nosotros nos vamos a juntar con otro grupo ahora a charlar un poco. Cada uno tiene que discutir su final porque estamos por rendir. Que si querés venir a presenciar, nos va a venir bien. ¿Y se juntan en dónde? Hay un aparte de la escuela acá, en la que aceptan, digamos, personas que vienen de afuera, que vienen a dar charlas. Es una oficina chiquitita, pero la prestan. Ok. Bien, nos podemos ver ahí entonces. Además, es necesario que Baggins lleve su invitación y de seguramente obtenga un pase para entrar a toda la universidad. Tengo una pregunta, uno antes cantando. Y yo también. Bueno, dale, ¿cuál? ¿Cuáles son sus nombres, muchachos? Oh, Augusto. Y yo, Ricardo. Sí. Y lo miran a Vines una vez más. ¿Puedes armar un cañón? ¿Podemos verlo? ¿Sí? Arma el cañoncito de mano mío. Ellos arman sus cañones. Todos a la vez están en la mesita armando cañones. Kevin levanta el plato como Y vos estás notando que ellos están armando cañones que se agarran o por sobre el hombro o son muy grandotes. Uno de ellos, Augusto, el de él tiene ruedas y va al lado de él. Pero los dos te miran y ninguno termina su cañón. ¿Funciona? Sí. Sí funciona. ¿Los tres disparos? No. No, perdón. Tenemos el lanzallamas y la bala. Protector. Lanzallamas, balas y protector. El tercero simplemente da un escudo. Te dice, entonces, ¿los dos disparos? No, uno a la vez. ¿Podemos verlo? He tenido malas experiencias con el fuego y las tabernas. Podemos ir afuera. Levanta la mano, Augusto. Vamos a usar el tiro blanco. Vení. Corren unas mesas y traen un muñeco de paja y unos baldes con agua. Estos hay en todas las tabernas acá. Parece útil. Bueno saber. Todos se corren y se quedan mirando. Generalmente hay otros pescadores, hay una taberna. A ver. Y bueno, uso el lanzallamas. Yo voy a anotar cosas. ¿Y el otro? Y me tengo que poner a alguien se empieza a desarmar el cañón para armar el otro. Te miran, examinando cómo lo armás. ¿Qué? ¿Disparás? Sí. ¿El de cuál? Y el de balista. Con el que he hecho tantos golpes certeros.
Muchas ingles han sido. ¿Querés dispararle en algún lugar en particular al muñeco? En la ingle. Hacé tu tirada de ataque de cañón. No político, pero. Está bien. Está bien, está bien. 18. Jagger está de Wingman ahí como. Sí, de duro, están los gritos también. Sí, sí. Dale, dale. Y ellos ignoran tu capacidad de puntería y los dos te preguntan a la vez. ¿Cómo es para que sea tan chiquito el cañón? Nadie puede hacerlo tan chiquito. Es que si no, no lo puedo agarrar. Sí, pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo dispara eso? El cañón de Vines tiene el tamaño de bracito de Vines. ¿Lo hiciste vos? Sí. No hay ningún profesor que tenga un cañón así. Ninguno. Ah, no sé cómo es el del director, pero... O sea, ¿que está mal hecho? No sé. Pero hay una competencia de reducir una máquina hasta su más pequeña expresión. Y el cañón más chiquito que vi era del tamaño de una bota, un poco más grande. Vince, tu genialidad te acabo de poner por delante de toda una universidad. Así que... Bueno. La última vez que participé en una competencia terminé con... la mitad de mi estómago en el piso. Pero no es una competencia acá, ¿eh? A lo sumo te vamos a hacer preguntas y vamos a querer que nos enseñe. ¿Le van a dar cosas gratis? Sí. ¡Genial! Si no nos dan cosas gratis, dice Duri, saca la espada. ¡Claro! En mi universidad... comparábamos el tamaño de las espadas. He hecho un recuerdo aquella vez. Está bien, está bien. Entonces... ¿cómo haces el cañón? Es que tengo estas herramientas y le muestro las herramientas así de super precisión que tienen. Por lo general se usan para relojes, pero yo las uso para hacer el cañón porque a mí me quedan más claro. Cómodos. No tiene nada de sentido. Pero si entonces... bueno, hoy anoche vamos a estar en la oficina ya. Les vamos a contar a todos. Queremos verlo. De nuevo, te vamos a pedir que lo construyas y que nos enseñes. Se llama Baggins. Baggins, un gusto, y te estrecha la mano. ¿Tiene guantes? Sí, claro. Cool. Guantes de cuero quemados con pedazos de metal ahí que se secos, los dos. Cool. Entonces sí, les devuelvo. Man, uno no lo puede creer todavía. Al gusto, está como... ¿dónde está el fuego? El fuego. Se van diciendo eso. No entra el fuego. Yo tengo que tener un tanquecito. ¡Ah! Te reignoraron, Jagger. Igual lo entiendo. Cada universidad es distinta. Estos muchachos en mi universidad serían proyectiles de un cañón. Aunque ellos diseñaran el cañón. Wow. Suena a Cristán eso. Sí, ¿no? Sí, muy pacífica. La no quiero hablarles de mi intercambio. No, por favor, déjalo para anécdotas más adelante. Tiene el grunco en el postre. ¿Tienen que retire el eco o lo van a hacer usando? No. Gracias. Lo llevo. Prendió fuego, imagino. Un agujero en la ingle. ¿Qué van a hacer? Caen va a empezar a desmenuzar ese curioso muffin azul con... que es azul por las orugas azules. Adentro es una masa nomás. Ves algunos pedacitos de oruga aplastados ahí, pero nada. ¿A qué sabe?
Cuando lo probás, tiene... Es una masa muy... Muy blandita, muy relajada. Y es dulce principalmente por el azúcar. Pero tiene una... Una acidez, ¿no? Frutal. Muy rara ahí. Bien al fondo. El de Jagger es menta con chocolate. Una delicia. Una delicia. Comés un pedacito así. Está fresco. Y el de Vines, bueno, no me acuerdo cuál había pedido. No me acuerdo. Uno con bichos. Tiene bichos. Bueno. El tipo le entonces... vuelve a traer un plato al albóndiga y Edur se come uno de chocolate. Entonces. ¿Qué planes? Si vos, Paddins, querías ir a comprar esa cosa. Sí. ¿Y después querés ir a esto que estaban diciendo? También. Bueno, podemos hacer eso. ¿Vos, Jagger, qué tenías que hacer? ¿Ahora? Edur viene conmigo. ¿Bien? ¿Mm? ¿Edur? Bueno, sí. Quiero ir a comprar unas armaduras que se ajustan al cuerpo y se pueden modificar. Okay. Yo los acompaño. No tengo nada para hacer. Y supongo que yo también voy a ir. Si quieren solamente ustedes ir a comprar las armaduras, Kaido y yo, vamos a esperar afuera. Pero no es un puestito ahí afuera, capaz que encontramos algo para nosotros. Sí. Me pregunto si habrá alguna especie de mapa de la ciudad esta o algo por el estilo. O... ¿Horarios que lleven a la universidad? La universidad quedaba como al otro lado, ¿no? Se ve desde el pueblo, ¿no? Desde el pueblo se ve no solo las... La pequeña cordillera que tiene. Y también se ve la gran muralla blanca que está ahí. Ahí está la universidad. Capaz tengan algo como en Sir Amur para transportarnos mágicamente. Y no tardar tanto. Mientras salimos le voy diciendo a Edur, Edur, cuando todo esto termine, la Universidad de Pakristán tiene sus puertas abiertas para que vayas y estudies y seas el mejor combatiente. ¿Qué Nurem ha visto? Mira, Vines, Kayen. Yo aprovecharía. Gracias, Jai. Y me gusta eso de quedarme en un lugar. De ahí, puedes ir, estudiar un poco. Aprender tácticas nuevas, aprender sobre la guerra, obtener un rango militar, y luego la espada es más grande que la del otro. Ey, medir las espadas es una muy buena competencia. Una vez recuerdo que un tipo cayó con una espada de... Bueno, no importa. No. Tiene sentido en el contexto de la universidad. Claro. No lo van a entender. Suena, no. Suena que solo tiene sentido en la universidad. Porque cuando solo tiene sentido en la universidad. Es el mismo concepto. ¿Quién anda por ahí midiendo el tamaño de los cañones con los que te disparan? Nadie se anda fijando en eso. Y tampoco nadie se anda fijando el tamaño de la espada con la que te tratan de apuntar. Es verdad, es verdad. Es verdad. El mismo concepto. Ajá. Sí. Cambian las universidades. Pero acá estamos viendo quién tiene el cañón más chico en vez de la espada más grande. Que se le da valor a otras cosas. Salen de la taberna. Ahora sale el Grun. Esperen, nos pagaron. Pero, ¡Jagger! No es media vuelta, meto la mano. Meto la mano en el bolso, saco un par de monedas, le pago lo de la comida y le dejo la misma cantidad en propina. Gracias. Y saca un monedero de esos que apretás y salen monedas. Y las guarda ahí. Te da un poco de vuelto. No. Guárdalo. Lo guarda. Nos vemos. ¡Vuelvan! Y se deciden a ir hacia las armaduras, ¿verdad? Sí. Además salen al astillero. Ay. Lo recibe los ruidos de la vida trabajando en la tijera. Caminan un poco entre el barro, los rieles, la gente que viene y va
hay constructos trabajando en el barco. Ven allá a Nube Solitaria siendo cuidadosamente trabajado. Cuidadosamente desmantelado. Sí, 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 sí. Tienen que sacarle las velas, sacar lo que queda del mástil, cambiarlo. Hay un gran trabajo por delante. Pero ya era hacer una tirada de percepción. Ok. Percepción en camino. Percepción. Ah. O sea, no había nada interesante para ver. No, voy a usar mi. Ok. ¿Inspiración? Una de mis inspiraciones. Esas tiradas de percepción que uno no quiere fallar nunca. Que no quiero fallar porque sí. Por algo me la pidió. Sí. Ah, fantástico, me quedo más tranquilo, ¿eh? Ah, no, pero no puedo creerlo. Uy, no, vi demasiado bien. Era la única aplicación posible. No puedo creer esos dados. Yo sí. Bueno, Jagger. Es de las pocas cosas que tengo más cero. Sí, sí, sí. Persuasión. Sí, perdón, y percepción. Y survival. Survival, sí, definitivamente. Bueno, Jagger va sí, absolutamente distraído. Y cruzan las calles, cruzan unos pasillos, se embarran un poco las botas, los pies. Y llegan a este edificio donde venden. Me dijeron que venden estas zapatos. Fuera hay un gran cartel. Tuma. ¿Cómo? Tuma. El ventanal. Ah. El ventanal. Los ventanales están como llenos de polvo y hay un par de maniquís. Hay uno que está vacío y en el otro ventanal hay uno que tiene una armadura re vieja y ni siquiera es de esas que viste usar esta persona. ¿Te matan? ¿Se mandan adentro? No. Miro el maniquí. ¿No es muy vieja esta armadura? Se lo digo a Kyle. No sé nada de armaduras. No uso. Ok. Mientras voy caminando, quiero sentir si me tira algo el segundo lugar, Leons. ¿El qué? Si me tira algo hacia algún lugar. Estoy básicamente prestando atención a si hay una casa mala la cerca. Ah, ¿hace una tirada de percepción? Oh. Se ve que es el la destrucción del equipo. Sí. Maldita percepción. ¡Esa! ¡Epa! ¡Nunca saco bien percepción! Le estás viendo hasta la chimenea. La ubicás. Está okay. Cerca. Ok. Sabes en la dirección en que está más o menos el lugar que ocupa en cuadra, pero no, no la ves. Ok. Mientras tanto, están ahí en la puerta. Yo entro. Va y se manda. Yo sostengo la puerta para que pase el resto. No sé quién pasaba. Y me mando último. Bien. La puerta hace un ruido de una campanita. Y entran directamente. Uf. No es un. Pero, repélate. Rebelión. Iba a decir. Hay una mesa en un costado, pero trabajando un aulín. Tiene las plumas negras, pico así. Todo para abajo es de colores oscuros y marcado esa parte. Saca unos goggles enormes que solo le quedarían a él. Se los pone en la cabeza. Con la mirada así atento a ustedes, gira su cuerpo y se dirige a ustedes. Bienvenidos. Hola. Tuma. Hola. Venimos por unas armaduras que nos dijeron. ¿Las encargaron ustedes? No. Agarra un libro que está en la mesa. ¿Quieren encargar unas armaduras? Sí. ¿Cuánto tiempo demoran? Depende, para quién sea.
¿Cómo son? ¿Qué ofrece? ¿Qué se puede hacer? Muy buena pregunta. Bueno, principalmente protección. Pueden cambiar de color, pueden ajustarse al terreno, se pueden camuflar, pueden ser ligeras. ¿Todo pueden resistir elementos? ¿Todo junto, querés? ¿Se puede? Brillo se le ponen en los ojos a Leolín. Esto deja de ser un negocio y pasa a ser un desafío. No estoy seguro. Ok, y pregunta: ¿hay tamaño M de monstruo como para mí? Sí. Ok. Precios. Se caen. Aguafiestas. Y por una armadura, sí. Estamos hablando del precio del platino. Además, teniendo que conseguir los materiales, van a tener que pagar por adelantado. ¿Y por cantidad? Si quieres más. Más. Más por adelantado, porque voy a necesitar muchos materiales. Menos que tengan. No. ¿Qué? Vamos, algún material de dragón, depende de que consigamos. Este es en tu día de suerte, así que nos van a hacer un descuento. ¿Cuánto necesitan? Y depende. Si queremos que sea resistente a todos los elementos, me va a faltar el dragón blanco. Oh, no tenemos. ¿Y dragón qué podríamos obtener por caparazón de dragón tortuga? Oh, nunca, es un dragón tortuga. Gira su cabeza hacia el taller, con el cuerpo adelante hacia ustedes. Gira al taller. Se vuelve. Tal vez puede ser todavía más protector. O tal vez tenga propiedades acuáticas. Tengo que investigar. Eso parece útil. Y mira, Edura, los otros tres que parecen los interesados. Edura aprieta un botón. Estur. No aprietes, no. Si algo aprendimos en el taller de Baggins es que apretar botones no es lo mejor. Ok. Estimado. Baggins. Ajá. Quiero saber qué es el botón. ¿Cómo ese botón prende esa máquina? ¿En qué es esa máquina? Esa máquina es para lijar. No vamos a salir de acá nunca. ¿Lijar qué? Lijar piedras. Realmente gemas. Adentro tienen algunas propiedades interesantes. Hay mucha gente que las corta y las rompe para usarlas como joyas. Las personas tienden a ser consideradas como estúpidas. Si vos las lijas, sos capaz de obtener el polvo que realmente esconde. ¿Para qué sirve el polvo? Depende de la gema. Ahora mismo, mirá, vení. Te lleva a la máquina. ¡Prendela! La prendo. Y esta rueda acá empieza a girar. Ok. Y agarra un rubí grande como el ojo de Vine. Y empieza. Grande. Y no. Por eso hice así. Con sus manos de Oblin. Y lo acerca a la máquina. La máquina va lijando hacia abajo y ves que salen chispas cada vez que toca una rugosidad grande. Y eventualmente cae un polvo al costado, que es absorbido por otra maquinita que aspira al lado de donde pone el rubí. Pues se va llenando una botellita. Esto es polvo de rubí. Con esto podés hacer que la armadura sea ligera. Ah, interesante. Bien. Cada gema tiene sus propias propiedades. Sí. Interesante. ¿Tienes alguna gema rara? ¿Podemos lijar? Lo miro a Jagger. meto la mano en la bolsa como. Y saco un zafiro azul, una esmeralda verde y una piedra azul muy opaca que es lapislázuli. Que no es algo común, pero que se usa más que nada para el comercio de joyería de alta gama. Si quieren, yo las puedo lijar
Y por 5 monedas de oro, tienen los viales después para llevárselo. Vale. Es un regalo de mi parte para el muchachito. Adelante. Le doy las tres gemas, las monedas y... Agarra todo y lo separa en la cajita que tiene y pone un vial vacío acá atrás de cada uno. Bien. Bueno, ¿quiénes eran los que necesitaban armadura? Ok. Yo quiero una armadura. Sí. ¿Puede volar la armadura? No sé. ¿Puede volar la armadura? ¿Puede volar? Está pensando. Tiene alas. Él. Claro. Porque es él. Hugo, grande. Claro, él. Medio redondito. Claro. Nunca había hecho una. Huele. Ok. De todas maneras, creo que las armaduras con las escamas del dragón van a ser demasiado pesadas para. Pero, tal vez se puedan hacer ligeras con polvo de rubí. Es cierto. No lo había pensado. Ok. Por algo, Bagin es un inteligente de nuestro grupo. Hay un problema. Tal vez necesitemos un mineral muy, muy caro para el tal, porque una de las propiedades del metal que aprenden para cualquiera que quiere ir a la universidad, que no todos los metales pueden soportar muchas propiedades mágicas a la vez. Algunos se rompen solo con un poquito de polvo de rubí. La armadura que tiene el muchacho, señala Jagger, no puede soportar muchas propiedades. No. Miro mi armadura, que está toda rota, está toda cosida. Tiene además, le queda generoso. Definitivamente yo necesito una armadura nueva. Las propiedades que tenga van a ser para el combate. Todo lo que pueda protegerme será bienvenido. Y... creo que duro la carita de algo parecido. Ahora Baggins, no sé cuál es lo mejor que podrías tener. Y además, podríamos llevarle dos placas para darle a Vidaliana, que seguramente también las aprecie, aunque ella utiliza otro tipo de armadura. Sí. Nos pueden quedar las placas si ella las quiere, bienvenidas sean. De lo contrario, Baggins, podrías inventar algo con ellas. Lo que sí, necesitamos ir a cortar una parte del caparazón para traerlo al lugar, ver cuánto tiempo van a demorar, saber que en una semana, máximo dos, nos vamos a estar retirando del sitio. Si nosotros le decimos de dónde tiene que sacar, ¿puede ir usted a cortarlo? Porque parece que tiene las herramientas adecuadas para cortar ese tipo de materiales. Nosotros no. En cuanto a herramientas se refieren, tiene un montón de extrañas. Baggins, claro. Algunas no conoce, pero deduce más o menos cuál es la utilidad. Mi aprendiz fue a cortar su caparazón. Ustedes son los que trajeron el barco roto, ¿no? Sí. Bien, él ahora está cortándolo. Si quieren, puedo mandar un mensaje diciéndole que traiga partes. Bueno, ¿qué queremos para ir diciéndole? Ok. Armadura para mí. Armadura para Jagger. Pero solamente anota. Un peto. Y para los codos y las rodillas. Ok. Entonces no armadura, eso. Lo dijiste recién. Sí, o sea, yo utilizo debajo un mayor y listo. ¿No? Bueno. ¿Y Edur? Y una armadura también. Una de esas que se, no sé, se modifican. Y una con todo. ¿Puedes? El Olinda hace así. Ok, no. Esto no es un carrito de panchos, pero podemos pedirle que tenga determinadas especificaciones. Carrito de panchos. Voy a pedirle con todo. Y con mostaza y con ketchup. Bueno, yo quiero, no sé, que tenga todo lo que se pueda tener. Si hay algo que no puede estar, no hay problema. Principalmente la armadura de Dur tiene que poder ser flexible al cuerpo y poder adaptarse. Eso se puede hacer. Bueno, okay. ¿Y vos, Vagens, querías algo? Además del polvillo de... Sí. Algo que me proteja la pancita estaría bien, pero no estoy acostumbrado a usar mucha armadura. Ropa. Armadura. Bueno, armadura. Ahora tengo otros trabajos y me va a tomar mucho tiempo. A menos que quieran pagar más para que suban
¿Cuánto sería? Y estoy calculando, son armaduras caras ya de por sí las básicas. Estamos hablando en 3 armaduras. Pero nosotros estamos dando el material de el dragón. Sí, sí, eso se puede contar. Sí. Escuché un dado caer seco ahí, no me gustó para nada. No sé. Estoy hablando más o menos, por lo menos 2 de platino. ¿2 de platino? Y no lo sé, de hecho. Porque quieren que experimente con el caparazón dragón, que nunca lo hice. Tengo una idea de cómo trabajarlo. Y además quieren que tenga otras propiedades. Ok. ¿Sí? Sí. 2 de platino, ¿y en cuánto tiempo estaría? Y 2 de platino también sirve para mejorar la prioridad de ustedes. Así que esto estaría más o menos en 2 semanas. Ok. Nos tengo que contratar a una persona más para hacerlo. ¿Nos vienen bien a nosotros esas 2 semanas? Perfecto. Creo que sí. Páguense tú. Nueva. Bueno. Ok. Bien, ahora les voy a tomar las medidas. Ah, y te vemos parte, mitad para adelantado, supongo, las 2 de platino. Las 2 de platino ahora, y tal vez, si me sobra, les devuelvo, y si no, les voy a tener que pedir más. Okay. Está bien, entendemos. Jagger, dale las 2 de platino. Meto la mano. 2 de platino. ¿Cómo se va rápido? No veo nada la platino. Vienen a pedir 3 armaduras mágicas. Con todo, uno digo. Empieza a tomarle las medidas. Y el Eulín de cerca es muy tote. Las plumas se le mueven cuando respira. ¿Qué? Remira, o sea, cuando le está dando la espalda. Está como... ¿Me has acordado del bichejo extraño que encontramos en el pantano o es totalmente distinto? Sí. ¡Es como ese! Es similar, porque... No vamos a entrar en detalles que no sirven ahora. Ok, es similar, pero hay algo raro, distinto. Claro. Cada tanto... Cada vez que tiene que girar, primero gira la cabeza, después gira el cuerpo. O al revés. O usa en extremo sus facultades de cuello. Ok. Y le toma todas las medidas. Bueno. ¿Nombre? ¿A quién se las hago? Baggins. A todas a Baggins. Perfecto. ¿Y bien? ¿Contentos? O sea que pagamos por... Los viales con las gemas. Sí. 3 armaduras. Sí. 2 placas lijadas de dragón listas para anexar a otra armadura. Sí. Y listo. ¿No quieres nada más? De momento. ¿Qué más se puede? No, por ahora no, pero cuando vengamos en 2 semanas, si se nos ocurre algo, podemos. Exacto. No hay problema. Ah, señor, ¿y su nombre así? ¿Duma? Oswaldo. ¿Y por qué se llama Duma? ¿Se lo apellido? No, así se llama mi mujer. Ah, ok. Entonces, Oswaldo, en 2 semanas más o menos. Excelente. Bien. Seguimos camino. Se le acerca a Baggins, medio... Powering. También vendemos herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que querías construir? Todo. Bueno, puedo armar un paquete. Y si te parece, si me das un tiempo, puedo incluso prepararlo para trabajar en el mar. No sé ustedes, pero yo le veo brillos en los ojitos del uno. Sí. ¿Qué onda la luz o qué? Sí. Pero tiene brillo total. Me imaginé a Baggins y el universo pasando delante de sus ojos. Es eso. Lo que pasa cuando dejas de parpadear. Yo no sé nada, y si ya lo sé, es la que le meto más cerca y no se mea ahora. Pero no paran de pedir cosas. Bien. Necesito herramientas de carpintería y cosas. ¡Ah! Electrónica. Algo para trabajar con electricidad. Oh, tengo muy poco. Pero conozco un lugar al que podés ir. Está cerca de la escuela. Bien, porque hacia ahí es que nos dirigimos. Y te da una tarjetita. La tarjetita vos la ves y dice Oswaldo,
tiene el logo de Duma. El simbolito son dos ojos de búho, el piquito y la cabecita. Y además tiene la mitad de una tuerca en agujero, la tarjeta es de metal, y una cosa que se corre para que vos la ajustes, lo puedas usar de llave. ¡Wow! ¡Qué fancy! ¡Qué carajo! Dale mi tarjeta. Eso es tan de gente que trabaja en un taller. Y si querés te la podés quedar. Y mira la tarjeta y como estoy arreglado de por vida. Vas a necesitar una tarjeta, ¿verdad? Ya está. Okay. Wally se llama. Wally. Bien. Wally que trabaja electrónica y etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, nos vamos, gracias. Volvemos en 2 semanas. Vamos a ir yendo. Es dura presa, por favor. Y cae una garra, vines, nos vamos. Es dura presa, por favor. Y se agarra las piernas así. Oswaldo gira su cabeza, después su cuerpo y vuelve a trabajar. Me encanta que describas eso tan terrible. No es terrible. Bueno, son búhos. ¿Estamos contentos? Sí. Bien. Algo que vamos a tener que considerar comprar, dado las circunstancias, son pociones. ¿Cómo? Pociones. Pociones. A ver, pociones con algunos efectos extraños que pueden usar todos. Si no dependan tanto de mi mojo para hacer cosas. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pediste? No te escuché. ¡La cabra de metal! ¡Sí! Baggins puede construir una en vez de comprarla. Compramos los materiales y podemos construirla. ¡Sí! Necesito comprar materiales. ¿Necesitamos? No. Vamos a comprar materiales ya. Una carretilla necesito. Así llevamos todo. Cabra puede tener ser hueca adentro y la guardamos y ponemos todo adentro. Y le atamos una carretilla atrás. Sí. Bueno, me avisan cuando van a la universidad. Yo voy a dar una vuelta, ¿les parece? Vamos todos a la universidad. ¡Voy a la universidad! Ah, tal vez tengan todo la universidad. Sí. Podemos robar la universidad. Que me quedé agarrado, tío, pero mirando de dulce. Hola. Está agarrado del alambrado de la cancha, Baby. Y dale. No lo pongo encima de mi hombro como siempre, o sea, lo pego a mi espalda directamente para que pueda ir hablando con Edur. Sí. Con una cinta cochigante. Y va haciendo así con las patitas frenéticamente de la emoción. Ay, bueno, me parece. Acá yo le parece un buen plan. Ay. En eso se encuentran un gran grupo de gente. De todos medio. Y entre esas cosas ven la silla de Manrel vacía. Corro, sí. Corren todos. Corriendo, mierda. Y Duro va corriendo. Kaiden va tranquila caminando atrás. Hay como una muchedumbre importante. Está complicado acercarse. Te meten adentro. Y llegás a la silla de Manrel, Jagger. Mirás adelante y aparece. Lo ves a Manrel en otra silla. Mucho más chiquitita. Con menos funcionalidad. Yendo re rápido. Y haciendo picar una pelota. Hay más gente como él. Mira a un aro que hay ahí. Boca a Manrel. Y todos gritan. ¡Sí! Manrel tiene una camiseta. Negra y azul. Y hay otro con la misma camiseta que. ¿Qué de talleres? ¡No tiene tanto sentido! Todos en sillas de ruedas similares, mucho más chiquitas, más cerca del suelo están ahí. Se rompieron los chicos. Ay. Ay,
Arrel está ahí jugando a este juego que ustedes nunca conocieron. Muy enganchado. Sus pertenencias en su silla están ahí. No. Ah, no, pero sí, están en su silla, están en su silla. Ah, ok. Al lado, sí, de él, soy... al lado de esa hay otras. Bien. Perfecto. Cada una con su pertenencia. Ok. ¿Manren deportista? ¿Eh? ¿Manren está haciendo deportes? No sé, lo veo, girame. Lo sacas. Lo ves a Manrel. Y lo primero que ves de Manrel Vines es que está intentando apretar la red y no sale, porque no está en su silla. Después intenta apretar el lanzallamas y tampoco sale. Así que tiene que jugar como el resto. Ya estaba haciendo trampa el chavo. Claro. Es terrible. Y bueno, me siento adelante y empiezo a gritar, ¡vamos Manrel! Edur se trepa a uno de los hombres de metal. Y empieza a gritar también. ¿Cuánto nos vamos a quedar acá? Yo quiero ver las cabras de metal. No sé. De hecho, no sé si vamos, vamos perdiendo o vamos ganando. Le pregunto a quien en el costado. Vamos perdiendo todo y está contando monedas. Hoy no es mi día. Y se va. Ok. ¿Quieren...? No, están... No va a poder prestar atención a nada. Bueno, pero sabemos dónde está o con quiénes va a estar. Podemos buscar algo de esos colores y... Está bien. Resale de la cancha, entra otro. A ese, ya lo apiñan. Ese, agarrale y tirale el pelo. ¿Qué tal, Manrel? Bien. Voy andando por ahí... Y de repente entro en una cancha, me paso una pelota, la tiro para arriba, cae adentro de ese aro. Soy buenísimo en este juego. Soy buenísimo. Me invitaron al equipo, mirá. Estás enfocando en el del equipo contrario, supongo. No, tengo idea cómo se juega esto. Le faltaba uno y acá estoy. Ah, oh, bien. No sé cuánto falta, no tengo ni idea. ¿En pero qué... ese señala uno de pelo rojo. Mira, es un semi-orco. Que están dando ahí. No sé quién es, no me hizo nada, pero tiene otra camiseta. Claro. Me imagino que sí. Bueno, y mandarle en qué taberna pensaste quedarte o todavía no pensaste. No llegaste a ningún lado, llegaste acá yo. Claro que sí. Me imagino que sí. Bueno, después te buscamos, supongo. Todos bien, me toca a mí. Y se manda. Bueno. Ok, bien. Seguimos entonces. Sí, sigamos. ¡Wow! ¿Por qué tenemos que ir a una guerra nosotros, dices? Mira a esta gente. De hecho, sí. La guerra termina por invadir lo que quiere invadir. Todo este tiempo va a estar pegado a una nación conquistada. Así que. Parte de esta felicidad depende de nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Ahí arriba? Sigo mirando hacia la torre de la universidad. Sí. Ahora mismo, ustedes están acá. A ver. La universidad está acá. Claro. O sea que deberían hacer este caminito así. Ok. Ok. O buscar un transporte que... O haga. Buscar un transporte o hacer trampa y magia. Hacer trampa y magia, dice. ¿Hay algún transporte, no sé, perdón, que sea para toda la gente que esté ahí? Pasó acá, León. Que no puedo sacar la línea ahora. Se está vengando de lo que dijiste de la magia y la trampa. ¿Qué pasa, Bre? Y ahí la línea. Bueno, está bien. ¿Van a buscar un transporte? Sí. Bien. Por las dudas, Caín se estaría alejando de la casa Marala. Ah, cuando voy caminando, ¿hacia dónde veo?
Media escondida entre unos callejones hay una puerta. Ok. El callejón desemboca en la puerta nomás. Una puerta oscura. Que vos la ves. Y arriba de la puerta tiene dibujado un sombrero. Dibujado. Ok. Otra de las cosas que tengo que hacer es ir a una de nuestras casas, me refiero a las mías. Quería ver si quizás podemos conseguir también información, ya que bueno, Decios debe estar haciendo cosas. Ok. Hay una cerca. ¿Te acompañamos? No sé. ¡Ay, vamos! ¿Cómo nos van a recibir nada por el sitio? Pero si entran conmigo no va a pasar nada. 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 ¿Les molestaría acompañarme solo para ver si hay gente? A veces no hay, no necesariamente, pero... Ok. Sí, adelante. Empiezan a caminar por este pequeño pasillo. Llegan a la puerta, esta puerta oscura. Claramente está de negro y la verdad ven todos el sombrerito ahí dibujado. Y duro dice. Bueno, ¿quién va a abrir la puerta? ¿Quién se va a mandar? La puerta se abre. La puerta se abre y el silencio. Pasillo. Se apaga la ciudad. Ustedes. Pero cuando pasás por la puerta, el pasillo sigue. Revelando un pequeño lugar escondido entre tan encontrado en el Palacio de las Luces. Una casa oscura. Flotando en mar negro. Ah, como palos. Ok. Bueno. Esta isla. Está esta casa lúgubre, casi vacía. Pero hay algo que desentona absolutamente. Ese Omarala. Ay, no está también acá, están todos lados. Está ahí. Enojado, se dirige a ustedes. No es en su dirección. Parece estar terminando de discutir con alguien. Los pasa por al lado. No les dirige la palabra. Sale por la puerta. Sí, él está enojado, bueno. ¿Ese era el tipo de la tortuga? ¿Por qué no lo matamos? En una casa marala. No. Ok. Sí, era el tipo de la tortuga. Uno de los tipos. Saliendo por la puerta. Saliendo por la puerta. Un sombrero negro. Cuerpo femenino. Una actitud tanto relajada, un arma, parece una especie de lanza, pero termina que en un gancho. Es más bien paria. Mira, cae. Cain se tapa la boca. ¿Qué haces acá? Además ven cómo Fer apoya su arma en el suelo. Andra a caer. Cerca. Una capa enorme. Cain se va acercando, sí. Algún día se acerca también. Sí, algún también. Día. Y a Jagger. Camino detrás. No creo. ¡No van a poder! Llega más o menos hasta la mitad del recorrido y ya se queda quieta. Doy un paso en seco
Y agarro a Manred. A Edur, perdón. Caen en la mira desde abajo porque salta. Pero si vos no tenías que estar de este lado. Le brillan los ojitos. Le pone una mano en la cara. Desde el cacho. ¡Ay, ya! Termina de abrazar. Fuerte, la aprieta. Es amiga. Turba la espada. Está todo bien. ¿Estos son tus amigos? Algunos. Y mira a Shire y le sonríe malvadamente. Se ríe después y dice, sí, son amigos. ¿Pero qué haces de este lado? Vienen también. Ok. Ojo con ese, el Albonia. No hay problema, viene con nosotros. Algún día todo esto se está deslizando de costado. Siento que está como surfeando la ola. Ah, sí, el surfeo. Hey, ¿no hay las cabras? ¿Quieren ir a las cabras? ¿Quieren ir? Sí. Sí. Pueden ir si quieren. Tienen que buscar la salida ustedes, eso sí. ¿Vas a estar bien? Sí. Gato queda atrapado. Dale. ¿Y nos alcanzarías luego? Puedo ir directo a la universidad y ahí pregunto por el grón azul que se llama Dines, que tenía el pase. Ok. Bien. Genial. ¿El pase lo tengo yo en la mochila? O... Era el nombre, Manrel no dijo nada, dijo solo que había hablado con la universidad y que podía ir. Ok, bien. Todo pronto entonces, miro por última vez a la mujer esta, con su capa, su porte de poder impoluto, y hago como una especie de mini reverencia, porque... Kaiden se caga de risa y la mira, como, ver las cosas con las que lidio. Edu la golpea. ¿Qué haces? Y... ¡Ah, vergüenza! Y me voy caminando hacia atrás con las manitos así. ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¡Chao, dulcete! No vuelvan a pasar solos. Ah, ok. Entendido. ¿Vos vais, venís? Sí. ¿Albóndiga? ¿Albóndiga se queda? Ok. Valen, suben al astillero. ¿Qué van a hacer? Cabras. ¡Cabras! ¡Cabras grandes metálicas que tiren fuego! Fuerte, ¿no? Sí. Para que no lleven a las cabras gigantes metálicas que tiren fuego. Bueno, tengo que buscar un transporte. ¿Cuál es el plan de ustedes? Preguntar por el transporte. Preguntan un poco a la gente y eventualmente los llevan a un lugar que tiene animales de metálicos, son caballos mucho más chiquitos, pero tiene estos carruajes. El transporte, Paz Billy. Ok. Es una franquicia, claramente. Espera, algo pasó ahí. Arriba de uno de estos carruajes hay un chofer, arriba de otro hay otro, pero en tierra firme, frente a ustedes, hay un sujeto. Humano. Una vecna ahí. Humano que está ahí anotando unas cosas. Tiene una bolsita con dinero que le paga a los choferes. Revisa los caballos. Señor Fast. No, Billy. ¿Qué tal? Ok. ¿A dónde tiene que ir? ¿Tiene que llevar algo? No, somos. ¿Tiene que llevar algo escondido? No. ¿Estás esperando algo escondido? No ahora. Bueno, igual no hago esas cosas. Pero si en caso de que necesitáramos mover algo escondido, podríamos venir a preguntarle si usted conoce a alguien que lo haría. Sí, puede ser. Yo conozco mucha gente. Ah, no, okay. Yo conozco mucha gente. Pero hoy ahora necesitamos movernos escondido. Hey, bueno, ¿a dónde quieren ir? ¿Qué lo...
hacer? ¿Quieren un tour? Yo sé que son nuevos, ustedes bajaron del barco ese que está destruido. No hay ningún problema. Podemos llegar para allá, ¿para dónde quieren ir? ¿Qué quieren ver? ¿Las montañas? ¿El barrio de los Grooms? ¿Qué lo quieren hacer? ¿El barrio de Grooms? ¿El barrio de Grooms? Hay un montón de Grooms. Viven cerca, entre las montañas y las minas. ¿Prince? Cabras metálicas. Cabras metálicas. Sí. Un par de detalles, algo así como orientación para vertical. Allá. No podemos ir vertical todavía. Estamos hablando con los bullying al respecto, pero vamos a soltar. ¿Universidad? Sí, sí, que es, claro que sí. Es el más común. Una moneda por cabeza y vamos. Adelante. Y luego podemos averiguar un poco más acerca de ese barrio de los Grunks. Saco 3 monedas, le pago. Bien. Súbanse, el carruaje número 3 es el de ustedes. No se preocupen, lo acabamos de limpiar. Excelente. Edurba. Y también Jair. Esperando por Novagins. Sí, sí, también, perdón, justo. Entra en un carruaje muy bonito. Huele a un perfume. Está lleno de alcohol que perfume. Pero. Pero en fin, ahí hay un gusto. El carruaje está acolchonadito, se ve lindo. El chofer arriba de ustedes tiene unas palancas. Los caballos empiezan a hacer ruidos metálicos. Y agarran un galope. Pesado. Pero arrancan. Empiezan a alejarse. Van a tardar un rato en llegar. ¿Ustedes quieren ir derecho a la universidad o quieren pasar por algún lugar en particular y frenar? El negocio este del especialista que estaba cerca de la universidad. Uy, perdón. El negocio del especialista está acá. Bien, queda de camino, cool. Van a ir en esa dirección, entonces, sin más. Arrancan. Al lado de ustedes, el paisaje. A su derecha, el mar, la playa en la distancia. A la izquierda, montañas, verde, ven arbolitos. Cada tanto ven alguna persona con alguna máquina haciendo algo, tipo trabajando o experimentando con algo. Está encantado mirando. Esto es mejor que viajar en portales, ¿eh? Porque los portales no ves nada. Eso es cierto. Te llevan de un lugar al otro y nunca ves el paisaje. Es tranquilo. Eso seguro. Creo que después voy a vivir acá. Si algún día voy a vivir en algún lugar que no es un barco, creo que va a ser acá, ¿eh? Me gusta. De hecho, me hace guardar bastante casa. ¿Hay lugares más lindos que Macristán? Se preguntarán ustedes, porque Jagger siempre habla de Macristán. ¿Sí? Nunca me la pregunté. Ok. Pero yo hago esta pregunta en voz alta. ¿Cuál? Sí, los hay. ¿Hay lugares más lindos que Macristán? Sí, los hay, pero... Macristán tiene algo en particular, en especial, que me gusta mucho. ¿Será porque crecí ahí? ¿Puedes decir que la gente de Macristán... ¿Tiene algún rasgo en particular? ¿Algo que los una? Sí. ¿Son gente muy orgullosa? Somos gente que defendemos a Macristán ante cualquier cosa. Y además en Macristán se hace el mejor helado de todo Anuren. Así que si vos juntás a dos personas de Macristán a hablar acerca de Macristán, vas a tener dos fervientes defensores de su tierra. Sos un tarado. Ay, vos estás muy callado. Estás como... Estoy pensando cómo hacer una cara de metal. Pero pensamos alta, yo quiero trabajar ahí. Bueno, mira. Y le señalan en el cuadernito todas las anotaciones que tiene.
¿Necesitamos matar una cabra? No, no. Le podemos dar cualquier forma, no necesariamente tiene que ser una cabra. Una cabra es bastante... Además, si es grandota. ¿Y puede, pero puede ser cualquier otro animal? ¿Puede tipo chocar, gente? Sí. Pero no... no. Para. Yo pensé que por eso era una cabra, porque íbamos a chocar gente. ¿Qué pensaban? No, no, solamente lo pensé en una cabra porque las cabras saltan. Pueden hacer las dos. Saltás y... ¡Habilidades! Bueno, Luis se pone a explicarle así... todas las especificaciones que requerirían construir una cabra de este tamaño, cómo necesitas calcular el tamaño que va a tener la cabra, cuánto va a llevar, el tamaño del motor, dónde va a estar puesto, los materiales específicos que se necesitan para que la cabra se pueda mover, qué tipo de metal es más conveniente, cuál va a ser más resistente al clima, cuál va tiene más durabilidad, cuál es más fácil de moldear, de todo. Bocha de información, usando términos muy, muy técnicos, porque... listo. Bynes no se da cuenta. A ver si no. Edurb se perdió. Camino de lo que estaba diciendo Bynes. Y en un punto, digamos, una cuestión de cordialidad que se lo sigue escuchando y hace sí, ¿verdad? Pero mientras tanto, juro. A ver. Aiden. La mujer se sienta del otro lado de una mesa. Saca el sombrero, lo deja en un costado. Y Kaden también se va a sacar el sombrero para hacerlo después de tanto tiempo que no lo hace. Shock. ¿Qué haces de este lado? Tenías que ir supuestamente todo por arriba del continente y después bajar para Arun. Y le pregunté 1000 veces dónde estabas. Me dijo, todavía no volvió. Contactala. ¿Viste cómo es? Y bueno, ¿dónde está el indómito? ¿O viniste sin el indómito? Ah, está escondido. ¿Por qué está escondido? Estoy acá. ¿Cómo que no estás? Oh, qué lástima. Ya sé, ya entendí. Aiden, estoy acá. Vos me ves, te toca la mano. Sí. Pero no estoy acá. Sí, ya entendí. Bien. ¿Vos qué haces acá? Ah, ayudando a Grunts en revolución, buscando cosas. Y venía buscando otras cosas. Pero no sé si justo en esta casa va a ver lo que estoy buscando. ¿Estamos solas o hay más? Perfecto. Además, tampoco deberían entrometerse. Y Kaden mira para las sombras. Estoy buscando cuál es la conexión entre el Yaguarú y nuestra familia. ¿Por qué estás buscando eso? Porque nos lo cruzamos. ¡Y tiene el mismo ojo! Y señala así y aparece en las sombras el símbolo de los Marala. Uno de los 4. El más importante, de hecho. Es el que está arriba del todo. Ay, mamá, vos igual nunca entendiste nada de esto y nadie te entrenó de esto. Y bueno, sos Marala porque te casaste con papá. Sí, no sé de qué estás hablando, como de costumbre, pero me encontré con Tesios. Decime que le pegaste. No, pero al parecer está muy enojado con vos y vino a quejarse de vos conmigo. ¡Ay, ya lo hizo! ¡Logró que los estúpidos Maralas de Ciramur me impidieran el pase a la casa! ¡Esos pelotudos! ¡Hay que sacarles todo el monopolio que tienen de los transportes! ¿Sabes que nunca me importó esa parte a mí? No, yo sé, por eso te fuiste en el barco más fácil. ¿Entendí que viviste en un barco hecho de papel? Ey, es toda una hazaña en comparación al indómito. Sí, lo es. Le decía a uno de mis compañeros,
¿Cómo va a ser normal que barcos mercantes vayan sin defenderse? Yo estaba pensando en los 30 cañones que tenemos en el Indómito. Bueno, ¿qué barco estás hablando? ¿El Indómito? ¿El nuestro? No. ¿Qué barco mercante va sin defenderse? Eso mismo pregunté yo. Al parecer era normal. No lo sé. ¿Vino que era rojito? ¿Muy rápido? ¿Se los cruzaron? No, escaparon. Era muy rápido, sí. Sí, ya sé. Están por acá, están por abajo. Pero fueron amables y nos ayudaron a arreglar nuestro barco. No importa. Yo no les puedo decir nada, así que... ¿Hablaste con tu papá? Hablé hace un mes más o menos ya. Y bueno, el estúpido de Tesios me hizo preocupar y dijo que estaba mal. Y tenía como la urgencia de llamarlo, y el estúpido de mi capitán se acordó que tenía un cristal. Pero bueno, fue medio riesgoso porque hablé a través del cristal. Así que bueno. Así que sos pirata. Hago más magia que piratería, diría yo. No voy a preguntar de triple. No. Imagino que son esos que vinieron. Ah, un par. Y bueno, y señora albóndiga. Y albóndiga. Está bien. Tesio me preguntó por esa cosa. Mamá, es un amigo. Saca pergamino. Cállense, buscan. Después saca otro con Jagger. Después saca otro con Vines. Después saca otro con... ¡Oh! Él. ¡Oh! Diana. ¡Oh! Lisa. ¡Oh! Último. Por destrucción de un bar. Ma, ¿conoces a una tarada con capa de... ¿Niebla? ¿Bruma? ¿Nubes? ¿Cómo se llama? Aida, algo por el estilo. Adelaida. Es tipo la peor de todas. ¿Mató a su tripulación anterior, eso es verdad? Los manda al muere constantemente, los engaña. Sí, lo sé, porque él nos los mandaron a nosotros y los matamos a todos. ¿Está bien? Pero bueno, murió el nuestro. ¿Dónde está? Hay un faro acá cerca. ¿Dónde por ahí? Ok. ¿Y sabes algo de lo que hace ella? ¿Qué tipo de poderes tiene? Claro que sí. O sea, el barco es... Ajá. Mientras tanto... Edur mira por la ventana, así. Van. O capaz va y vos te acordás mejor. Noche del funeral. Vos dijiste que había pasado algo raro. ¿Te acordás, Vines? ¿Algo raro? De memoria. Un par de semanas atrás. Quiero que me digas, ¿dónde estaba Vines? Claro. ¿Qué fue? Está la noche del funeral de Sonrisa. Segundo, ¿es algo que yo debería recordar posta que pasó? Algo que vos vas a agregar en la historia. Ah, ok, gracias, porque estaba teniendo un pequeño ataque de pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué me olvidé? ¿Cómo me olvidé del gorro? Ok. Cerca de las 10 de la noche, todos habían acordado que ya estaban a distancia correcta para darle a Sonrisas el funeral que corresponde. Cada uno tuvo un momento a sola. Estuvo haciendo sus actividades. Pero a Vines le pasó algo extraño. ¿Qué fue? ¿Dónde estaba Vines? Se me ocurren muchas posibilidades.
Tengo que elegir, no sé. Ah. ¿Paso? Ah. Me das un toque para que piense porque me quedé muy... No, no hay problema. Vamos a llegar hasta acá hoy. Así que tenés un tiempo, tenés una semana para pensar. Para pensar, gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Gastamos todo el dinero. No, falta una banda, por suerte falta una banda. Ni siquiera tocamos el oro enano. Y que no. Es nuestra mayor fortuna. Sí, no. Sí. No. O sea, y Manrel todavía le queda un montón de barras en el cofre. Que esperemos que nadie las vuela en la isla esa. Entonces, patinamos el aguinaldo nomás. Patinamos. Sí. Falta el sueldo de los 5, claro. Locura total. Me reí un montón, la pasé muy bien. Fue una sesión muy chill. Sí, yo quedé sorprendido. Después del anterior, sí, posta. Edur siempre intentando, digamos, camino que le enseñaron. Que aprendió junto a ustedes. Y lo están evitando. Así. A mí me gustaron mucho muchas conversaciones. Tiger intentando compartir la culpa. me gustó mucho. Es un nosotros. Siempre es un nosotros. Siempre es un nosotros. Para Jair solamente. Sí. Vines ahí, muy bien. Diría algo del artífice, pero creo que lo que más me gustó fue cuando estaba comiendo. Estaba de todo pasando alrededor de Vines. Sí, yo no sé cómo va a dormir. Yo creo que Vines esa noche va a estar así, con los ojos abiertos, como platos, mirando numeritos en el techo, estilo Gambito de Dama, pero sí. Numeritos. Mal. Sí. Ay. Un enfermo. No, todas las interacciones estuvieron geniales. El hecho de ver más grooms. Sí. Conocer toda la automatización de la ciudad. Y entender un poco también como estas pequeñas cosas geopolíticas de todo Anuren que van pasando. De que, claro, para el resto del mundo los grooms son súper raros, pero acá son los vecinos. Claro. Y viven todos acá, viven un montón acá. Y pasan un montón de cosas y todo el movimiento que tiene la ciudad es como muy enérgica. Hay algo pasando siempre en todos lados. Es muy bueno. Viene ahí Kaiden aguantando de la madre hasta el último punto. De hecho, no estábamos. No, esperaba, claro. Encontrar Milán ni en pedo acá, pero bueno. Y no estábamos ahí cuando le dijiste mamá. Fue como. No. Sí, no. Muy lindo todo eso, me encantó. La noté muy poderosa, te juro que era la descripción. Y cuando me iba, dije así: tengo que hacer una reverencia o algo. Y no era alta como Jagger, pero era muy alta y grandota. Ah, gracias, pues. Gracias, pues. No, lo de Man Ray jugando. Es sí. La camiseta de Talleres. Ay, ay. Nada, fue un despelote. Realmente un despelote. Todo fue super cool. ¿Estás muteada, Lu? Perdón, estaban pasando unas motos cerca y me muteé por las dudas. Pero nada, no, fue cazuela, es cierto. Quedó cazuela. Le quedó cazuelita. Fue una sesión muy divertida y estoy esperando cómo nos traiciona el modismo, una muerte lenta y horrible para la próxima, probablemente. Pero, che. Sí. No, yo creo que esta es la sala antes de entrar al boss. ¿Viste? Cuando te cargas todo, te tomas las pociones, vas con full vida, cambias. Sí, chicos, ya lo ha hecho antes. ¿Es esto? De comprar armaduras nuevas. Antes. O sea, hablé con mi viejo y con mi vieja. Kaiden va a hacer boleta, me está diciendo. O sea, claro, sí. Última vez. No, es como que nos estamos preparando para algo heavy. El hecho de darle a Baggins, sí, la posibilidad de hacerse básicamente Iron Man en este contexto donde está, quiere decir que con lo que nos vamos a enfrentar va a ser un
pilote atómico. Y vamos a necesitar claramente todo esto. Vamos a necesitar esto y mucho más. Sí. Está Vecna. Chao, Kakashi. Vecna, mirando todo. Aparte de salir corriendo a buscarlo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que les haya gustado. Vamos a tirar los anuncios del cierre antes del outro. Sí. Está pasando un avión por encima de mi casa. De acá. Vámonos. Bien. Decimos por turno. Re linda la sesión. Muy bien. Todos sus personajes se coparon para interactuar. Pobre Jagger ahí. Intentando liquidar al enano, pero sin nadie. Edur estaba ahí dispuesto, Kaiden le dijo más de 3 veces, me encargo yo del enano. Sí, pero ¿qué te pareció el detalle de Frilly dándole una manzana? Porque cuando muere Sonrisas, yo me acuerdo que estaba muy enojado porque Frilly había ido a buscar una manzana. Sí. Uh-huh. Eso es una locura y aún así me... Todo el simbolismo que tuvo la escena, el hecho de romper, o sea, de Jagger empezar a darse cuenta de que de su propia humanidad, de todo lo que hay por fuera de su de la propia figura que crea de sí mismo, además, es muy humano. Es muy, muy humano. A mí me preocupa en la que se metió con Frilly. Frilly algo maldito va a ser. Porque siempre hizo algo maldito y con Vines creo que caen, están los dos. Ahora le dieron plata y permisos. Sí, nos cambió el nombre del barco y ahora es de ella, no es de Manrel. Ah. Mira, Manrel. Tal vez encontró su lugar. Sí, Dios. Puede ser. Anda a saber. Puel, sí, se parece a los barcos de por acá. Puel dice, yo flasheé que el 9 se parece a los barcos de por acá. ¿O efectivamente, es este modelo. Pero el nuestro es un Fiat 147 y acá andan Lamborghinis. O sea, esto claro, es... claro. Se ve que su origen es el lugar, pero a unos años bastantes más atrás. Unos años. Pobre nube solitaria. Casi 100. Bueno. Que con todas las mejoras que le mandó. Está tuneado, está retuneado. Te levantás el ala de atrás y tiene unos parlantes. 147 con el motor de 8 puesto arriba. Rompiste león. Un alambre, pero está. Hay que pintarlo de verde fosforescente, ¿viste? Las rayas negras en el costado. No, como fuego para que vaya más rápido. Bueno, voy con el primer anuncio. Recuerden que ya tienen disponible el último Denver Responde y este sábado van a tener el resumen en nuestro canal de YouTube. Ah, mirá, agarro el más cortito. ¡Yo voy con el último! Bueno, pero... el viernes vamos a estar estrenando como cierre de nuestro especial de Happy Hour de One Shots, la última aventura que jugamos con la increíble gente de rol, que son unos principales. Una escapada a la galaxia más lejana de todas, de la mano de Mía. Nah. Leyendo el anuncio y cambiando. Esperamos que disfruten esta excursión al universo de Star Wars porque nada, la pasamos súper, súper bien. Se van a reír mucho, mucho, mucho. La gente de Rol fue una locura jugando. Los personajes sí. Fue un despelote. Sí. Fue como todo muy, muy jugado contra el borde. Pero la pasamos muy, muy bien. Espero que lo disfruten. Los ruidos de robotito eran nada más. Ay, no, cómo me hacen caer de risa. Niño. Lo estoy practicando después y no me sale bien. ¿Qué más? Este domingo sale la reseña de Leyenda, que es un juego de rol creado acá en Argentina. Tuvimos un podcast con los creadores, que ya está subido. Así que ya sabemos cómo fue el proceso de crear el juego de rol y todo lo que conllevó. Y ahora van a poder aprender a jugarlo. Los Patreons ya lo tienen disponible, así que pueden ver el video hoy mismo, si quieren. Y si no, bueno, el resto, el domingo se publica. ¡Yay! Y eso es todo, gente. ¡Nos vemos la semana que viene! No se vayan, que le hacemos raid a alguien. Ah, vamos, nos vamos de raid. Esperen, no se vayan por los puntos, ¿eh?
Chao, chao.